Hola a todos y bienvenidos una vez más a Salinas TV. Bueno, creo que ya estáis viendo quién está a mi lado y, bueno, vas atendiendo la demanda de muchos comentarios y muchas personas. Vamos a hacer una segunda parte de la entrevista que le hicimos a Juan José Benítez y su fascinante aventura de la vida. Bueno, quiero daros las gracias desde estos estudios centrales del canal por la acogida que ha tenido la entrevista. Y aclararos que, desde luego, yo no tengo ninguna intención ni este canal ni de monetizar, ni de competir, ni ninguna ambición especial. Simplemente poner entrevistas con personas que consideramos especiales y que pueden aportar y generar apertura de conciencia o generar simplemente dudas. Y sobre todo, que sea algo divertido y estimulante. Así que, Juan José Benítez, muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ti. Por atender nuestra llamada. Susana, detrás de la cámara, servicios técnicos del canal, muchas gracias. Y bueno, la verdad es que yo estoy, la verdad, impresionado con toda la acogida que ha tenido la primera parte, pero es verdad que vamos a complementarla con esta segunda porque sí que han quedado cosas todavía, no solamente por mi parte, sino que hay personas que me han pedido más cosas, así que vamos a comenzar. Por cierto, ya que hoy es día 6 de enero, el día de Reyes, el OVNI de Belén. Yo cuando leí hace muchísimos años el libro del OVNI de Belén, me quedé impresionado cuando detallas los argumentos que nos hacen ver que no fue una estrella. Y justo hoy, que estamos en Día de Reyes, el OVNI de Belén. ¿Cómo, en qué momento tú empezaste a pensar en ello? No lo recuerdo, pero vamos, fue al principio de yo empezar la investigación del fenómeno OVNI en el año 72, y yo empecé a plantearme, a ver, si es verdad lo que dicen los evangelios sobre la estrella que guió a los magos, empecé a analizarlo, el tema, y me di cuenta por eliminación de que no podía ser una estrella. No era una conjunción planetaria como pretendía Kepler en la Edad Media. ¿Por qué? Pues porque una conjunción planetaria dura 3 días, 4 como mucho, y no puede guiar a una caravana que camina de día. No podemos olvidar que las caravanas en aquella época se movían de día y se paraban de noche. Tampoco podía ser un cometa, que puede durar, su visión puede durar una semana como mucho. Es decir, el Halley, cuando lo vimos en el 86, estuvo visible, no recuerdo bien, pero alrededor de 5 o 7 días. Y tampoco puede guiar una caravana, porque solo lo ves con muchas dificultades de día y solo lo ves por la noche. Bueno, ¿y qué te queda? Pues te queda una luz que guía a esa caravana desde Ur de Caldea a Jerusalén. Son aproximadamente 3 meses. De camino o más. Tiene que ser algo inteligentemente tripulado. Yo ya había estudiado el fenómeno OVNI bastante y era exactamente lo que estaba investigando, es decir, una nave no humana que guía a esta caravana, a estos magos, durante mucho tiempo y durante el día, hasta que llegó donde estaba el niño y se colocó encima de la casa. Es decir, estamos colgando en el árbol de la vida o en el Belén, en el nacimiento, estamos colgando la imagen de un ovni. A partir de ahí podemos sacar todas las conclusiones que queramos. Desde luego a mí, cuando lo leí, y ahora te estoy escuchando este resumen, pero me pareció absolutamente lógico. Y en el campo de la ufología, bueno, pues hablamos mucho de la ufología contemporánea a partir de Kenneth Arnold y en la visión de los ovnis cuando iba en su avioneta, pero dentro de la ufología histórica o prehistórica, hace más de 2000 años, esto es un caso tremendo. Y que, claro, nos hace llevar a otro lugar, y es cómo desde arriba se manejan los hilos y se guía para que se produzca el contacto de estos personajes con el hombre a cargo de la galaxia, en forma de bebé. Claro, el asunto viene de muy atrás, ¿eh? No solamente es
en el momento del nacimiento de Jesús, en el año menos 7, y no en diciembre, en época seca, en verano, sino que ya varios miles de años antes, un señor que se llamaba Moisés ya tiene una serie de experiencias en el Sinaí con lo que hoy podríamos identificar con civilizaciones no humanas, no con Dios, no con Dios. Yahvé para mí no se aproximaba para nada al Padre Azul. Era un asesino, esclavista, machista y asesino y ladrón. Eso sí, tenía grandes equipos a su servicio y altísima tecnología. Sí, probablemente era una o varias civilizaciones no humanas. Estamos hablando de hace 3.300 años aproximadamente. Claro, en esa época nadie volaba. Los carros de fuego que menciona el Antiguo Testamento es lo que hoy estamos investigando, hace ya tiempo, de naves, posiblemente en forma de escudo o de carros, que se desplazaban de un lado para otro y que, claro, lógicamente los humanos al verlo lo consideraban dioses. Que luego esas civilizaciones o ese equipo utilizaron el nombre de Yahvé en su beneficio o para un objetivo fundamental y principal, por supuesto. Yo lo creo así. Es una especulación, claro. Pero ya viene de atrás, es decir, los magos forma parte de un eslabón. Exactamente. Has mencionado el año menos 7. Esto es muy importante. Y el nacimiento, que no fue en diciembre. Sí, bueno, eso es un error de un papa que quiso reorganizar el calendario juliano. Y bueno, este Gregorio pues encomendó el estudio a un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo. Y este hombre, Dionisio, cometió un error básico y garrafal. Consideró que el nacimiento de Jesús de Nazaret fue en el año cero. Pero el año cero no existe. Y además no es correcto, porque tenemos una pista importantísima, que es la muerte de Herodes el Grande, el que manda matar a los niños de 2 años para abajo. Herodes el Grande muere el 13 de marzo del año menos 4. Está muy bien documentado. Por tanto, Jesús tuvo que nacer como poco en el menos 6. Exacto. Realmente parece ser que nació el 21 de agosto del menos 7. Con lo cual el calendario está mal. Pero bueno, ya no tiene solución. No, ya nos hemos hecho a la idea. Ya nos hemos adaptado. Pero bueno, me parece un tema interesantísimo. O sea, que ahora mismo que acabamos de entrar en el 2023, podríamos estar en el 2030. Sí, habría que sumarle por lo menos 6 o 7 años más. Ya. Pero bueno, es imposible, ¿no? Bueno, volveremos a aspectos de Jesús dentro de un rato, y algún aspecto también del caballo de Troya que se ha quedado en el tintero, aunque el caballo de Troya podríamos estar días y días. Pero una pregunta que me hago dando un giro a la temática es, ¿nunca a lo largo de tu trayectoria te has dejado solo bigote? Alguna vez sí. Yo no he visto ninguna foto tuya solo con bigote. Alguna vez sí, no recuerdo exactamente cuándo, pero sí, sí, hace muchos años. Es que yo creo que es una pregunta que se están haciendo millones de telespectadores, pero no se atreven a hacerla. La hago yo. ¿En el servicio militar tenías bigote porque era muy dado en aquella época? No. En el servicio militar yo conservo un par de fotos o tres, en blanco y negro. ¿Solo? Solo, no tengo más. Una jurando bandera en el CIR número 10 en Zaragoza, y otra en la cocina limpiando peroles y ollas. Limpié todos los que podáis imaginar. Y la otra no me acuerdo, pues con la gente del batallón. Bueno, yo, a mí me gustaría personalmente verte jurando bandera. Pues muy serio, con un CEDME. Y bueno, yo en aquella época era muy, no socialista, pero muy amigo del pueblo.
Yo pretendía ser como el pueblo, por eso renuncié a las milicias universitarias y me fui a un campamento normal, ¿no?, con los reclutas. Y me acuerdo que, no sé si la he contado en la otra entrevista, no me acuerdo, y yo tenía una gran ilusión por ser paracaidista. ¿Por qué? Porque tenía y tengo vértigo. Y entonces yo pensé, dije, la solución para evitar el vértigo es hacerte paracaidista. Y además, la base está en Alcantarilla, en Murcia, cerca del periódico donde yo había trabajado, en La Verdad. Y nada, se presentaron los caballeros paracaidistas a hacer a fichar gente en el campamento, en el CIR número 10, donde estaba yo, y yo fui a apuntarme. Y entonces el oficial que estaba allí tomando nota me dijo, ¿qué profesión tiene usted? Y le dije, yo soy periodista. ¿Usted es periodista? Ahí se acabó la carrera de paracaidista. Me mandaron a un boletín que sacaba el CIR número 10, el Ejército de Tierra, y bueno, pues ahí me hinché a escribir artículos sobre las bondades del ejército. Bueno, pues algo te curtiría en el mundo del periodismo. ¿Ese vértigo lo has seguido teniendo toda la vida? Sí. Sí, yo no me puedo asomar a una gran altura o a un precipicio porque algo no funciona bien en el cerebro, ¿no? Bueno, a mí no me funciona bien nada en el cerebro, pero bueno. Bueno, ya somos dos. Pero, además, yo acepto la gente que piense que estamos como las maracas de Machín, pero dejamos ahí las cosas, la información la soltamos y el que quiera que la coja. Pero sí que, después de esa frustración de no ser paracaidista, ¿en algún momento te has planteado, me voy a tirar de paracaídas algún día para enfrentarme a ese problema? Sí, lo he hecho. ¿Te has tirado? No, no de paracaídas. He subido en parapente. ¿Ah, sí? Y bueno, fue una experiencia fantástica, ¿no? Sí, lo hice en Lima, en Perú. Me fui con otros locos maravillosos que practicaban el parapente y me dieron cuatro instrucciones y me lancé. Lo que no sé es cómo volví. Eso no lo tengo claro. Bueno, pero te lanzaste un poco como el piloto aquel del helicóptero o de la avioneta de las pistas de Nazca que se puso con el manual de instrucciones. En Arica, sí, en Arica. Chile. Ah, fue en Chile. En Chile, sí. Y estábamos Blanca y yo. Queríamos ver desde el aire los geoglifos, las figuras que hay en esa zona, sí, del norte de Chile, en el desierto, en Atacama. Y nada, subimos. Blanca detrás, yo en el copiloto, en el asiento del copiloto, y de repente veo que el muchacho, era muy joven, antes de despegar, saca un libro que dice cómo despegar. Entonces Blanca y yo palidecimos a la vez, intentamos bajarnos, pero no sabíamos cómo. Despegó, y cuando ya terminamos de ver todas las figuras y tal, le vimos sacar otro libro que decía cómo aterrizar. Bueno, no estoy seguro, pero creo que Blanca estuvo 3 días sin hablarme. Con razón. Por no asegurarte de quién iba a llevar. Bueno, pero que tú también no te podías esperar eso. Claro, nosotros pedimos una avioneta, la pagamos, un piloto y supo. Vamos, imaginamos que sabía volar. Pero tiene su mérito porque al final supo despegar y supo aterrizar. Sí, 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 lo hizo correctamente. Lo hizo correctamente. Pero claro, nos cagamos. Tú con el parapente te pasó lo mismo. No tenías casi ni idea ni de salir ni de regresar. Sí, vamos, yo creo que me tomé un vermú con ginebra antes de despegar, por si acaso. ¿Se lo tomaría el piloto de Arica? No, yo le vi muy serio, muy sereno. Sí. Consultando el manual, y cuando ya él había leído el manual, que fueron un par de minutos o tres, entonces despegó. Y yo le miraba a Blanca y estaba, no pálida, lo siguiente. Madre mía, y aún así disfrutasteis de la visión de los geoglifos. Sí, bueno, ya en cuanto estuvimos en el aire y empezamos a ver las figuras, ya nos dedicamos a fotografiarlas. Es un espectáculo muy interesante, mucho menos conocido que las pistas de Nazca en el Perú, pero muy interesantes porque solamente se ven desde arriba, desde el aire.
¿El atrevimiento con el parapente cuánto duró? ¿Pocos minutos o estuviste un buen rato? No, duró más de media hora. Porque venían otros parapentes y entonces me iban indicando a la izquierda, a la derecha, sube, baja. Y yo hice lo que pude, ¿no? ¿Sentiste miedo en algún momento o se te quitó? No, en cuanto sentí miedo antes. En el momento que despegamos, no, disfruté mucho. Luego a la hora de aterrizar tuve los más y los menos. ¿Llevabas un libro también de cómo aterrizar? Fueron las cuatro normas que me dieron, ya. Que eran muy, muy simples. Bueno, pero las seguiste. Bueno, pues ya que hablamos de viajes, una cosa que me encantaría tocar es el mundo de tus viajes. Por cierto, que no se me olvide que en algún sitio leí que decías que recomendabas tres sitios a los que viajar a lo largo de la vida. Isla de Pascua, las pirámides de Egipto y Barbate. Yo pondría primero Barbate, vale, después Pascua o Egipto, me da igual. Y bueno, Egipto en general, hay más sitios, ¿no? Más lugares, ¿no? Pero esos tres yo creo que son de obligado cumplimiento. ¿Y no nos puedes decir por qué, un poco argumentar por qué esos, qué tienen esos tres lugares? Bueno, para mí Barbate es un lugar mágico. Yo lo conocí en el 49, yo tenía 3 años, mi padre me presentó a la mar allí, en una playa que se llama La Hierbabuena. Y me acuerdo que mi padre me quitó los zapatos, 3 años, y me dijo muy serio, esta es la mar. Entonces la mar se acercó, yo creo que me inspeccionó, me besó los pies y nos enamoramos. Además hay muchas más cosas en Barbate, es decir, es la luz, la gente, los pescadores. Y luego Pascua, pues por la magia de los moáis, ¿no? Es decir, está muy lejos, hay que hacer muchas millas, ¿no? Para llegar a Pascua. Pero merece la pena, es decir, es un lugar mágico, te traslada a otra dimensión diferente. Los moáis, hay muchas teorías de cómo se hicieron, ¿no? Pero merece la pena verlos. Ya no los puedes tocar. Yo tuve épocas en las que pude tocarlos. Pero ahora los pascuenses no permiten que se toquen los moáis. Y luego Egipto, pues porque es una de las cunas de la civilización humana, ¿no? Tú cuando vas a los lugares, aparte de lo que tú ves, tocas, la historia que hay detrás del lugar, pero ¿eres capaz de percibir energías claramente diferenciadas o energías especiales? A veces sí. Lo que pasa es que cuando vas a un sitio, a un viaje, normalmente vas para hacer algún tipo de investigación. Y yo me centro mucho en la investigación. Es decir, es un problema. Claro. Porque estás volcado en la investigación y a veces te olvidas que hay más cosas. Más ciudades, paisajes, gentes y tal. Pero en algunos lugares sí ocurre, ¿no? Que notas una sensación, una percepción de que allí pasa algo más, ¿no? Claro, cuando hablabas, por ejemplo, de Pascua, sí. La sensación, ¿no? O un atardecer, o las estrellas en la isla de Pascua con los moáis ahí, debe ser algo muy especial. O bañarte desnudo en Barbate. Eso es libertad. ¿De noche o de día? Da igual. ¿De noche estás bañado? De noche tiene más magia, ¿no? De noche tiene más magia. Pero es la sensación de ser libre, que es la única sensación de libertad que yo he podido experimentar. ¿En general en la mar o muy en concreto en la mar de Barbate? No, en la mar de Barbate. ¿Sí? Es que no, como la mar de Barbate no existe, no hay. Eso de que la mar es igual en todas partes es mentira. A ver, la mar es una mujer y ninguna mujer es igual a otra. Mm. Ninguna. Se parecen, pero no son iguales. Gracias a Dios. Sí, supongo. ¿Te
has atrevido a meterte en el mar, en la mar, de noche? Sí, sí, con precaución, ¿eh? Porque nunca sabes. O al menos no adentrarte demasiado. Porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? ¿Tu cuerpo siempre se ha adaptado bien a la mar, por ejemplo, en un barco o en una barquita, a la hora de marearte o sentirte incómodo? ¿Lo llevas bien? No. ¿No? No. Yo me tenía que tomar cuando iba a pescar, por ejemplo, que íbamos toda la noche o durante el día, y yo me tenía que tomar una pastilla para no marearme. Porque cuando estás pescando, normalmente si se para el barquito o la lancha, aquello empieza a moverse. ¡Buf! Y bueno, pues si no estás acostumbrado, pues puedes, y me ha pasado más de una vez, ¿no? Vomitar o que te pille un levante. Estás pescando, yo me acuerdo una vez que iba con uno de mis hijos, muy pequeño, y entró un levante súbito y empezó el barco a cabecear y tuvieron que amarrar a Iván. Porque la bombona de butano rodaba por la cubierta, o sea que era espantoso. Ahí también te puedes marear. Pero bueno, yo lo asumo y cuando sé que voy a salir con un barquito me tomo una pastilla para evitar problemas, ¿no? Me imagino que yo porque no nunca he experimentado esa experiencia de estar, por ejemplo, en una barquita, en un barquito con pescadores. Cuando alguna vez he veraneado en algún lugar que he visto de madrugada esas luces ahí metidas en el mar, a mí me impresiona mucho porque... Es un trabajo muy duro, ¿eh? Y me parece un trabajo durísimo, con lo cual lo que te quería preguntar es cómo tú ya desde siempre tomaste conciencia de la dureza de ese trabajo. Sí, porque yo les acompañaba en ocasiones, tanto en barcos, en lanchas pequeñas, como en pesqueros un poco mayores. Bueno, yo en aquella época era muy romántico y entonces yo quería vivir lo que vivía esa gente, ¿no? Y experimentarlo un poco. Y recuerdo haber ido con pesqueros de allí de Barbate que salían al calamar o bien a la sardina. Y yo veía la dureza, ¿no? El frío, el temporal, el mal tiempo, muchas horas bregando con la mar y bregando con las redes, y era asombroso. Yo quedaba maravillado. Y luego dicen que el pescado es caro. Pues oiga, es que esa gente, esa pobre gente que luchaba así, de esa manera, todos los días prácticamente, percibían unos salarios muy pequeños. Me imagino que si no hubiera intermediarios que se llevan gran parte del pastel, si fuese directo al pescador, pues claro, sería lo justo. Claro, sí, sí, lo mismo pasa con los agricultores, es decir, que son los que pelean en el campo para sacar adelante las cosechas, etc. Y luego tienen unos beneficios prácticamente ridículos. Y realmente dependemos de ellos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Vamos, si no salían a pescar, no había pescado. Entonces, claro, yo les acompañaba, les miraba, les escuchaba y me quedaba maravillado, ¿no? O sea, con qué entereza, cómo luchan, ¿no? Qué gente tan bien preparada para sobrevivir. Yo sería incapaz. Vamos, yo de hecho salía a pescar con un viejo amigo que se llamaba Castillo, que era un gran pescador, y salíamos al calamar con las poteras y a mí se me escapaban 9 de 10. Porque es un arte, ¿no? Saber pescar, cuándo tienes que sacar la potera y cómo sacarla. Por supuesto que es un arte, como todo. Hablando de los viajes, me ha venido antes cuando en la isla de Lanzarote te metes en el cráter de Montaña Roja y te tiras una noche ahí solo. 3 noches. ¿Pero bajabas a algo? No. 3 días y 3 noches. Allí estuve. O sea, acampaste en el cráter de un antiguo volcán. En el cráter, allí no acampé, me senté. Pues no llevaba ni tienda, ni llevaba nada. ¿Ni saco de dormir? Nada. Llevaba un termo, creo recordar, con café y pasas y nueces, o algo así. He estado en Montaña Roja 44 años después, ahora. ¿Ah, sí? El día 29 o 30 de diciembre.
con Iván. Y fue muy emocionante, ¿no? Muy emocionante, porque yo estuve allí, pues, porque me llamó un piloto. Un piloto de Rafa Gárate. Estaba volando por esa zona y en el cráter vio unas luces muy raras. Le dio la vuelta con el avión, que está prohibido, al cráter y confirmó que había unas luces extrañas en la caldera. Y me llamó. Yo estaba en Bilbao, año 78. Y me dice, Juanjo, aquí hay una cosa muy rara. Y entonces, bueno, le pregunté, me dijo, no tiene explicación. Me fui a Lanzarote y estuve allí, creo que fueron 2 o 3 días. Y me entretenía en una cosa que ahora lo piensas y te horroriza, ¿no? Que es con el chasis, con los chasis de los rollos de entonces, de fotos, me dedicaba a desenterrar bombas que no habían estallado. Luego me enteré que la zona es una zona de los blancos para el ejército del aire. Y allí disparaban las bombas. Y ahí estaba yo, desenterrando con el chasis de los rollos las bombas por entretenerme, ¿no? ¿Qué conclusión sacaste de aquella experiencia? Porque algo hiciste, algo te pasó. Bueno, pues estar solo siempre es interesante, ¿eh? En la soledad, si no es una soledad no deseada, siempre es interesante. Y bueno, pues estuve pensando. Hubo un momento en el que apareció una luz que conseguí fotografiarla encima del cráter. Uh-huh. Con lo cual tienes la sospecha de que tus primos están al loro. Y bueno, pues fue una experiencia muy intensa, muy interesante. La última misión que me encomendó José María Portel, que era mi jefe de local en el periódico, La Gaceta, porque a los pocos días, el día 28, lo mataron. Y yo le dediqué el libro a él, pero no llego a leerlo. Fíjate, ya has estado hace poco y te ha emocionado. 44 años después. ¿Estaba igual? No, ya no es un blanco para el ejército, no, la gente baja por allí. Yo sospecho que todavía quedan bombas sin estallar, pero están enterradas. Mm. Y luego pues hay mucha gente que baja y pone su nombre en la caldera, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Es un cráter. Y bueno, pues allí me fui andando. Estuve 2 o 3 días. Vi algo raro. Y bueno, pues volví con el convencimiento de que tus primos saben lo que hacen, ¿no? Has hecho un comentario antes, bueno, lo acabas de hacer ahora otra vez, que me lleva a una cuestión interesantísima y es si investigadores como tú, por ejemplo, estáis monitorizados, seguidos, tanto desde arriba como también por los oscuros de aquí abajo. Por supuesto. Sí, para mí los peligrosos son los de abajo. Es decir, los que te pueden crear problemas son los oscuros, algunos servicios de inteligencia, ¿no? Que les preocupa mucho el tema OVNI, que saben de qué va, que conocen muy bien qué es lo que está pasando y que en algunos momentos si alguien empieza a divulgar el asunto de una manera importante, pues les puede incomodar, ¿eh? Y no se cortan un pelo si te tienen que matar. Los otros, tus primos, los que están ahí arriba, pues bueno, son los encargados, supongo, de monitorizar a la gente, a los investigadores. Yo siempre digo que habría que investigar a los investigadores, porque las vidas de estas gentes son siempre muy curiosas, ¿no? Asombrosas. Les pasan cosas muy raras, imposibles prácticamente. ¿Por qué? Pues porque alguien los está controlando. Retomamos los viajes y, bueno, hemos hablado de esos 3 lugares. ¿Has recorrido todos los continentes? Prácticamente sí.
me faltan muchos sitios por ver. ¿Tienes pendientes sitios que visites? Sí, tengo, me gustaría volver al Gobi, al desierto del Gobi. Yo tengo una especial atracción por los desiertos. Al principio, cuando no los conocía, los rechazaba, pero cuando empecé a conocer los desiertos, a dormir en ellos, a pasearme en las dunas, a observar, me encanta. O sea, me parecieron es un paisaje al que no se le ha hecho justicia. Entonces, bueno, me quedan sitios, muchos sitios por ver todavía. Las noches en el desierto tienen que ser espectaculares, ¿no? Espectaculares. Si no hay tormentas, es una paz, es un silencio increíble. Las estrellas las puedes coger con la mano. Se oyen unos ruidos muy lejanos, que son símbolos de vida, porque en los desiertos hay muchísima vida, ¿no? Y entonces hay que estar muy atento y estar pendiente, ¿no?, de la vida. Debe ser impresionante, por ejemplo, en el Sáhara, saber que hace miles de años eso era un vergel y había agua por doquier. Sí. Bueno, de hecho, todavía en el Sáhara hay ríos subterráneos tan grandes como el Amazonas. Por eso, cuando la televisión te dice, la gente, los medios de comunicación te dicen, no hay agua, no es cierto. Hay agua de sobra. Otra cosa es que no debemos derrocharla. Eso sí es verdad. Pero agua hay en el planeta para dar y regalar, no hay ningún problema. Es simplemente cuestión de perforar. ¿Publicaste en Historias Inventadas o no el proyecto del líder libio Gaddafi? Sí, él tenía un proyecto para llevar agua de uno de esos ríos subterráneos hasta el Mediterráneo. Que eran miles de kilómetros. Un acueducto enorme, gigantesco, para llevar y aprovechar esa agua, agua dulce. ¿Y eso no gustó a alguien seguramente? Pues hombre, no lo sé, yo en política no entiendo nada y ni quiero entender. Antes, cuando has dicho que cuando estabas en aquella época, cuando hemos hablado de la mili, y que bueno, como de alguna manera socialista porque estabas con el pueblo, ¿no? Pero luego, yo creo que tú, ya desde muy joven, de la política te has dado cuenta que... Política, al menos con minúsculas. Sí, no, con minúsculas y con mayúsculas. La política tal y como la conocemos, ¿no? Lo que conocemos. La política es una mentira absoluta. ¿Y es necesaria en el planeta donde vivimos? Pues sí. ¿Por qué? Porque los seres humanos hemos montado así la sociedad. Pero eso no significa en absoluto que la política sea necesaria. De hecho, y yo lo he repetido muchas veces, en el cielo no hay democracia. ¿Cómo se explica eso? Bueno, hay un número uno y muchos dioses, muchos jefecillos. Hablábamos el otro día de, por ejemplo, cuando se delega en un chamán, en un sabio, en un brujo, en una tribu, la toma de decisiones. Se considera que es la persona con sabiduría y con conocimiento y experiencia de vida. No es una democracia al uso como mucha gente podemos entender, ¿no? Entonces, tendrá su sentido. Porque arriba... Supongo que sí, es no, decir... No dan puntadas sin hilo, ¿no? Yo supongo que sí, es decir, si hay un número uno es porque es un número uno en todos los aspectos. Lo que pasa es que no podemos ni imaginarlo, ni comprenderlo. De la misma manera que en la Amazonía hace 500 años los indígenas que vivían allí no podían entender que 500 años después aparecerían unos aparatos metálicos que volaban. Es que no podían entender eso, no podían acercarse a ese concepto. Nosotros estamos a miles de millones de años luz respecto a Dios, ¿eh? Yo siempre pongo el ejemplo, creo que lo contamos la otra vez, el ejemplo de la hormiga, ¿no? Uh-huh. El hormiguero que llega un señor, la pisa queriendo o sin querer, la hormiga levanta la cabeza y le llama lo que sea. ¿Se ofendería ese individuo? Probablemente no. Hombre, tendría que ser un hombre muy sensible para que lo ofenda lo de la hormiga. Pues la distancia alguna habrá, entre la hormiga y el hombre es infinitamente más pequeña
que entre el hombre y Dios. ¿Cómo podemos... a ver, en el cielo no hay democracia, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que alguien es muy sabio y sabe gobernar. Claro. Es una deducción humana. ¿Es razonable que unas hectáreas para cultivar las gestione un campesino, un agricultor, un hombre que sabe, o que las gestione yo? ¿Qué es más razonable? Claro. Y yo levanto la mano y digo, no, vamos a hacer un sorteo a ver quién sale. No, hombre, no. No, ahí, lógicamente, tiene que gobernar y trabajar el que sabe. Y el que ha demostrado que sabe. Bueno, pues empiezas a pensar y dices, bueno, pues es que es verdad. En el cielo no hay partidos políticos. En el cielo no hay políticos, que yo sepa. En el cielo no hay votaciones, que yo sepa. Que yo sepa, no hay ni constitución. Entonces, y funciona. Si acaso un tribunal de cuentas. Sí, sí. Que lleva un poco, no por nada, pero que lleva un poco las cuentas de cada uno, de sus vidas. De lo que hace y deja de hacer. ¿Te han propuesto alguna vez, te propusieron en tus inicios, en algún momento, ser corresponsal de guerra? No, no me lo propusieron, pero yo acudía a lugares de conflicto, no tanto como mi hijo Iván, que es un periodista, es un corresponsal de guerra de verdad, pero sí iba, de vez en cuando me acercaba a algún sitio donde había ciertos riesgos, ¿no? Me gustaba, y además, cuanto más loca fuera la aventura, mejor. ¿Mejor? Sí, yo me acuerdo en enero del 73, cuando mataron a Carrero, creo recordar, apareció una noticia: en Alemania ha surgido la tumba de Hitler. Y el redactor jefe me dijo, coge 25.000 pesetas y vete para Alemania. Y vuelve con la foto de la tumba. O no vuelvas. Antes sí que se le vio al hombre. Y yo aprendí el tema, ¿no? Aprendí el tema, me fui a Alemania solo, busqué la tumba, no la encontré, claro. No existía. Y tuve que cavar una fosa en la nieve y hacer la foto, que salió en primera. ¿Sí? Pero bueno, son... Son travesuras. Aventuras y travesuras que cuando eres joven, ¿no? Pero si has visto peligro real cerca, sí. Incluso para tu integridad. Sí, en algún momento sí. Sí. Pero bueno, ahí suceden siempre cosas muy raras, muy extrañas. Por ejemplo, estamos rodando una serie con Jiménez del Oso en el Coto de Doñana, en Huelva. Uh-huh. Y teníamos que pasar con el productor a un pueblecito que se llama Bonanza para comprar la comida del equipo. Y cuando estábamos en la lancha, el productor, el barquero y yo fuimos a comprar la comida, compramos unos peroles con alubias y no sé qué. Y cuando volvíamos se desató un temporal y nos lanzó contra el muro del puerto. Nos apoyamos en los remos, se rompieron los remos y al siguiente embate me imaginé yo que allí acabábamos. El barquero nos pidió que nos quitáramos los zapatos y yo invoqué a Osal. En ese momento de gran peligro me acordé de ese señor, ¿no? De ese ser, y arrancó el motor. Y nos salvamos. Ya de esas me han pasado un par de ellas o tres. No sé si te lo pregunté la otra vez, pero ¿cuál es la primera vez? ¿Recuerdas la primera referencia a Oxal que alguien te habló de él? Sí. ¿O fue con la gente de Sisto Paz, en Chilca? En Perú. Sí. En Perú, ¿no? En Perú, cuando yo fui a hacer una investigación, unos reportajes sobre el IPRI, sobre los peruanos que decían que estaban en contacto con los seres del espacio y tal. El IPRI que lo lideraba el padre de Sisto Paz, Carlos Paz. Carlos Paz, exacto. Wells. Ahí es donde yo por primera vez escucho y leo en un mensaje... Lo de Oxalc. El nombre de Oxalc. O-X-A-L-C, Oxalc. Sí. Bueno, al principio yo pensé que era una locura de esta gente, ¿no? Y ya cuando yo veo las dos naves ahí en Chilca. En desierto de Chilca, ya sí. Empecé a no estar tan seguro, ¿no? Hombre,
Y luego ya me quedé con la copla y cada vez que yo tenía un problema, incluso de posible muerte, yo invocaba a este individuo. Y después, mucho tiempo después, yo ya empecé a asociar una cosa que creo que os lo conté. Cuando yo era muy pequeñito y estaba gateando, me acerqué a una ventana del cuartel. Eso es un caso increíble. Y apareció un individuo con el pelo amarillo, los ojos achinados, y me empujó hacia el interior de la casa. Yo lo identificó, lo asocié a Oxalac. Ojo, qué interesante. Bueno, esto también lo relaciono con el monitoreo de los investigadores o de los divulgadores o de o todo tipo de personas que sí que tienen una incidencia importante en la ciudadanía, en la población, en la red humana, y ese monitoreo, ¿no? Y ese a veces cuidar también. Sí, sí, yo creo que es lógico, ¿no? Es decir, a ver, estas civilizaciones, o una parte de ellas, yo creo que están concienciando a la humanidad, que está muy, muy atrasada en muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, la existencia de civilizaciones no humanas que nos están visitando. Entonces lo que hacen, creo yo, estas civilizaciones es seleccionar a una serie de investigadores o divulgadores para que difundan la realidad del fenómeno OVNI. Y eso tiene un efecto multiplicador que no podemos imaginar. Por tanto, es lógico que lleven un poco el control de a quién eligen. Eso es. Y cómo los protegen, y cómo los llevan, y cómo los conducen. Es lógico. Tiene lógica, absolutamente. ¿El desierto de Chilca, cuando fuiste, fue tu primer desierto? Ya que hablabas antes de los desiertos. En el año 74 fue mi primer desierto, si no recuerdo mal. Ya ahí tuviste, más allá del tema de las luces, de Lipri, de Sisto Paz, el tema extraterrestre para el cual te mandaron, etcétera, pero más allá de eso, lo que es el desierto en sí, ¿ya te gustó? No, no me gustó porque, primero, llegamos de noche. Es un lugar, o era un lugar, perdido. No había carreteras, no había pueblos, no había nada. Tuvimos que dejar los coches, los carros en un sitio y caminar durante un buen rato hasta una zona donde se suponía que íbamos a ver algo. Entonces pasé frío, era el día de mi cumpleaños, no entendía nada, no me dejaron llevar las cámaras y bueno, pues estaba a disgusto. ¿Las cámaras por qué? Eso me pregunté yo, dije, bueno, ¿por qué no puedo llevar las cámaras? O sea, al revés, vamos a ver la realidad de este asunto. Me dijeron, o vas sin cámaras o no vas. ¿Y era una norma de ellos o era que esos supuestos era una norma de extraterrestres ellos dijeron que no vayan con cámaras? ¿No te dicen? Según me dijeron, ellos, tus primos, habían dicho sin cámaras. Vaya usted a saber, ¿hubo bocata? Porque dices que pasaste frío, no ibas sin cámaras, pero... Joder, ¿cenaste? No, no llevábamos comida, que yo recuerde. Lo digo porque las alertas OVNI es como las excursiones a la piscina, sí, o a la playa, despiertan hambre. Sí, no, no, pero... A mí me pasa, ¿eh? No, íbamos, creo recordar, ¿sí?, que íbamos 8 o 9 personas y nos dividimos en dos grupos, pues porque necesitábamos caminar porque hacía frío. Sí. Y un grupo se quedó más o menos por aquí y el resto por otro lado. Y yo recuerdo que empezaron a gritar los del otro grupo, que estaban a 80 o 100 o 150 metros de nosotros. Con lo cual, quiero decir que ellos vieron la primera luz antes que nosotros. Por tanto, no podía tratarse de una, no sé, de un espejismo, de un... No. Dos grupos distintos lo van a ver. En la noche, y además lo ve primero uno con un intervalo de segundos. Nos alertaron y fue cuando miramos y yo recuerdo que miré, vi la luz enorme entre las nubes y bajé los ojos y dije, bueno, ahora estos tipos me van a engañar a mí a estas alturas. Volví a levantar la vista y estaba allí y luego apareció el segundo dando vueltas alrededor del grande, del foco grande,
en silencio absoluto. Este encuentro en el desierto de Chilca, este avistamiento, ¿fue un antes y un después? ¿Marcó en ti una profunda huella a la hora de continuar en el campo ufológico? Sí. Sí, porque, a ver, yo todos los testimonios que había recogido, todas las investigaciones que había hecho, siempre habían sido escuchando el testimonio de los demás. El señor que había visto una nave, a los tripulantes, que lo habían metido en la nave, etcétera, etcétera. Pero aquí era diferente. Aquí yo estaba en el grupo que estábamos viendo algo que no tenía explicación. Porque no había ninguna base militar, ningún aeropuerto, no había ningún pueblo, no había carreteras, no se correspondía a un helicóptero, no hacían ruido, eran muy luminosos, enormes, el desplazamiento del segundo alrededor del primero no tenía sentido, era anárquico. Entonces, eso te hace pensar e intentas racionalizar, decir, a ver, ¿y no será una bengala que han lanzado no sé qué? No, tampoco era una bengala. Las bengalas normalmente se iluminan y caen. Este no, este estaba quieto, en el aire, en la base de las nubes. Entonces, a partir de ahí, sí empecé a plantearme el fenómeno OVNI con más intensidad. Y empecé a perseguirlos. Es decir, yo iba a hacer las investigaciones por ahí con mi coche, y llegaba a Pusilibro, en Huesca, donde había habido una oleada, vamos, unas naves grandes que habían sido fotografiadas, y me quedaba hasta las 5 de la mañana o las 4 en el monte, sentado en mi coche, a ver si los veía. Y no vi nada. Yo recuerdo una vez, metido en ese lugar, en Pusilibro, 3 de la mañana, y oigo un ruido detrás. Yo estaba en pleno monte, allí solo, y oigo un ruido en la parte trasera derecha del coche. Me vuelvo y veo unos ojos a la altura de la parte inferior de la ventanilla. Y ¡pum! Empiezas a asociar, dices, los pequeñitos. Los cabezones. Pero fíjate qué reacción más absurda. Agarro una botella de vino que me había subido con un bocata, salgo del coche con la botella en la mano. ¿Para hacer qué? Pues darle un botellazo. Y cuando llego al maletero, por la parte de atrás, veo que es un perro que sale corriendo. Se había puesto de manos en la puerta y se le veían los ojos, nada. Claro, nada. Claro. Entonces empiezas a pensar y dices, no estoy preparado. ¿Cómo van a bajar si les recibimos a botellazo limpio? O a pedradas. Yo tengo un amigo que era, ya está jubilado, es un gran periodista, Santi Arreazum, que iba a hacer un reportaje de aquellos que se hacían del western español en Almería y todo. Sí, sí, entonces sí. Iba de Madrid a Almería cuando no había autovía, iba por una carreterica y de noche, y de repente ve una luz roja delante. Y el tipo me decía, bueno, yo pensé que podía ser un tractor o los pilotos de un tractor, pero era muy grande. Traté de adelantarla, me decía, y no podía porque la cosa roja aquella me obstaculizaba a la izquierda, a la derecha, nada. Y el tío para el coche, se cabrea, se baja del coche, agarra un montón de piedras y se las empieza a tirar al objeto. Y el objeto, para más cabreo de Santi, se apartaba. Esquivaba las piedras. Pero qué maravilla. Bueno, y ahí el pobre ahí estuvo, joder, peleando. Y era muy bueno tirando piedras. O sea, que acertó seguro. ¿Y tú dando botellazos eras bueno o es la primera vez? No, que era la primera vez. Yo luego me avergoncé a mí mismo. Dije, pero ¿cómo puede ser tan bruto de salir del coche con una botella? Y luego ese perro que nunca... Claro, no fue consciente de... Me ha confundido con un extraterrestre de los bajitos. El perro salió corriendo con mucha inteligencia. Oye, en esos viajes, ¿había algún lugar que te haya gustado tanto que hayas dicho, me quedaría a vivir aquí?
Barbate aparte, Barbate es otra cosa. Sí, Barbate es otro planeta. Es otro planeta. Sí. Porque a mí además me ha contado una persona muy allegada a mí que los atardeceres son... espectaculares. Otra cosa. Sí. Y las chicas. La mar es una chica también que está muy bien, pero que dices, pero luego hay otras con forma humana, ¿no? Pero las barbateñas son espectaculares. Bueno, pues... ríete de las colombianas. ¿Ponemos el teléfono aquí de cada uno? Vale, pero aparte de Barbate, que es otro planeta, dices, ¿había algún lugar de todos tus viajes que te haya impactado mucho de donde dices, me quedaría aquí? ¿O al menos una temporada? Es muy difícil. Es muy difícil porque... a ver, yo en 50 años que llevo, 51 años que llevo de investigación, he podido visitar 100 países. Entonces, ¿con cuál te quedas? Es que todos tienen algo especial. Las selvas de África son impresionantes. El Polo Sur, no sé, América, Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile, es que todos tienen algo mágico, especial, bonito. Bueno, yo gracias a Dios iba a lo que iba a investigar, ¿no? Y no me fijaba mucho tampoco en los paisajes. Claro, también decías antes eso. Pero ha habido cantidad de países donde te gustaría quedarte, ¿no? Allí conseguir una choza. ¿Has pisado la Antártida? Sí. ¿Y qué sensación tuviste? Pureza. Pureza. Bueno, luego ya cuando analizas, te das cuenta del peligro, ¿no? Como las numerosas bases que hay ahí repartidas, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque en la Antártida hay muchos yacimientos. Yo recuerdo, en una de las... la Antártida está repartida por países, uh-huh, con sus bases. Ya hay un acuerdo internacional, un protocolo, sí, internacional. De momento. Entonces, la parte rusa hicieron una prospección y encontraron un lago. Un lago, no me acuerdo la profundidad, pero podía ser 1000 y pico metros. ¿Podría ser Vostok? Vostok, sí. Y descubrieron una criatura así, humana, o aspecto humano. Uh-huh. En Historias Inventadas lo has puesto. Sí. Hace ya mucho tiempo. Sí. Eso a mí me impactó mucho porque empiezas a pensar y dices, bueno, ¿y qué hay ahí abajo? No tenemos ni idea, ni ahí ni en la mar. Este descubrimiento de esta figura humana, ahí en el agua. Sí, sí, vivo. ¿Vivo? ¿Esto no ha trascendido? No. Hubo unos informes... los servicios de inteligencia soviéticos lo conocen, se cortó la prospección, uh-huh, creo, no sé si se ha vuelto a reanudar, pero al descubrir esto cortaron la prospección y no ha trascendido que yo sepa. ¿Te ha llegado alguna información en cuanto a, por una parte, alguna supuesta base extraterrestre en la Antártida, donde también se han visto muchos ovnis entrar y salir? Hay muchos casos. ¿Muchos casos? Muchísimos. Hay una historia que yo la investigué allí en su momento, de uno de los territorios de Argentina, de una base que tienen los argentinos, donde en un día cualquiera desciende una nave y la ven todos los militares que hay en la zona y la graban. Está un buen rato y se va. Bueno, hay casos. Hay casos fascinantes. ¿Y el almirante famoso Byrd? Vamos a hablar de él. Bueno, pues este hombre cuenta, y le costó muchos disgustos, lo que contó, que él, cuando navegaba en esa zona, vio selvas, animales prehistóricos, pero que era imposible. El asunto es, o la conclusión provisional a la que puedes llegar, es el tipo trascendió a otra dimensión, obviamente, porque allí no hay selvas.
Entonces, bueno, pero eso le costó muchos disgustos. Desde luego sí que hay muchos libros y muchas investigaciones que, bueno, apuntan a que hay unas grandes oquedades tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, con acceso a un mundo intraterrestre. Y luego hay mucha literatura y mucha leyenda en un montón de culturas, siempre haciendo mención al mundo intraterreno. Sí, sí. Yo al principio no creía mucho en eso. Bueno, me parecía imposible que pudiera haber una civilización en el interior de la Tierra, ¿no? Pero luego, conforme fui estudiando el tema y hablando con gente, yo recuerdo un capitán de submarinos que ya está en la reserva, que el hombre me explicó dónde estaban, cómo entraban, cómo salían, a qué se dedicaban, por qué no salían al exterior y se comunicaban con el resto de la humanidad. Bueno, un montón de información que me dejó perplejo. Y era un oficial de la Armada Española. O sea, una persona muy seria. Y tenía una información increíble, extraordinaria. A partir de ahí, yo empecé a tomarme el tema un poco en serio. Mm. Ahí, no sé si conoces el libro El gran enigma de la Tierra, de Armando Galant. Y es un libro que no es fácil de conseguir, pero es el primer libro que yo tuve sobre el tema intraterreno, donde hay innumerables referencias al asunto. Y bueno, me viene a la cabeza lo que me contabas hace poco de ese caso donde los Andes se abren. Sí, sí, efectivamente, es un caso para mí muy interesante, porque no solamente demostraría el control que tienen sobre la naturaleza, es decir, imaginarte la cordillera de los Andes que se abre como si fuera una puerta corredera para que entre la nave donde llevan al testigo, sino que además allí le muestran unas pantallas y le dicen: fíjate bien en esa pantalla y ve unas escenas de guerra. Y le dicen: eso va a ser una guerra dentro de 2 años, las Malvinas. Eso significa que tienen control del tiempo, que es algo que nosotros no podemos ni imaginar. Y efectivamente, el tipo lo devolvieron a su casa y estaba tan impactado el hombre, el Ricardo, que lo contó. Se enteran los militares argentinos y lo capturan, pensando que era un espía inglés. Y dice: ¿usted cómo sabe que estamos preparando una guerra? Yo no. Y les cuenta la verdad. No le creen, lo torturan. Y bueno, a los 2 años estalló la guerra, ¿no? Es decir, controlan, estas civilizaciones controlan el tiempo y muchas más cosas que no podemos ni imaginar. Yo creo, no sé si te lo llegué a contar, aquel otro caso de un geólogo que tiene un encuentro con una nave y con un ser muy alto con una escafandra, tienen una comunicación, y el geólogo le dice: ¿yo puedo entrar a ver la nave? Y dice: sí, claro, pero no vas a entender nada. ¿Por qué? Porque os llevamos 50.000 años. ¿Podéis imaginar cómo será la Tierra, si es que existe, dentro, no de 50.000 años, dentro de 500? Inimaginable, prácticamente. Pues claro, entonces una civilización que nos lleve 50.000 años de ventaja, es que no podemos ni imaginar qué control tienen de la materia, del tiempo, de todo. Yo siempre he comentado, el fenómeno OVNI es el asunto, el negocio más importante del mundo, de la historia del mundo. Hoy no, pero algún día lo será. Oh, es que se abren un montón de preguntas para hacer, pero fíjate, lo que estamos hablando ahora mismo, me viene el no, ¿qué es el no tiempo? Fíjate la cuestión, ¿qué es el no tiempo? Y si el pasado, presente y futuro, realmente todo sucede a la vez. Y desde yo desde mi ignorancia, ¿no? desde esa posición, ¿eres capaz de ver los acontecimientos al mismo tiempo? Es algo que no podemos entender. Es decir, la mente humana es muy, tiene 1.400, 1.500 centímetros cúbicos, más o menos,
y no puede, primero no sabe ni lo que es el tiempo. Lo identificamos con el reloj, pero no es el reloj. El tiempo puede ser una criatura como puede ser el viento, o el agua, o las mariposas. Pero no sabemos cómo es, ni intuimos cómo funciona, pero no tenemos ni idea. Entonces, pues, ¿cómo vamos a interpretar el no tiempo? Que por lo visto es lo que funciona después de la muerte. Es decir, entraríamos en una dimensión, no sé cómo llamarlo, donde no existe el tiempo. Existe el no tiempo. Lo que entendemos por pasado, presente y futuro, enganchados. No sé qué palabra utilizar, ¿no? Enganchados. Cuesta mucho. Es que, claro, porque no es el momento de entenderlo. No es el momento. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de los mundos mat, cuando hablamos de lo que nos espera al salir de este sueño y volver a la realidad, en el fondo sí entiendo, aunque nos encantaría saber un montón de cosas y de detalles, por lo menos los que somos cotillas existenciales, pero es verdad que al final la salsa está en eso, en espérate que vendrá lo que tenga que venir, no te preocupes que te va a venir. Claro, eso es lógico, es decir, el ser humano es un ser en general curioso por naturaleza, así somos y queremos saber, lógico. Salvo que seas un tronco sin sentimientos. Claro, que también los hay, pero claro, es mejor que cuando tú pases al otro lado te sorprenda. Claro. Y te sorprenda gratamente, además, ¿no? Porque imagínate, no vas a morir nunca más. Hay no tiempo. No hay dinero. No tienes que trabajar para comer. Trabajas porque te gusta, para desarrollarte, para seguir ese camino contra el que se rebeló tu tío Lucifer. A ver, este hombre hay que reivindicar su figura y de alguna forma mandarle nuestro apoyo. Y bueno, yo quisiera saber el sumario, la instrucción que se ha hecho para que este hombre esté en prisión provisional. Porque a mí me da que aquí hay gato encerrado y no me cuadra. Sí, porque la Iglesia Católica te ha contado una milonga. Claro. Como claro. O, otra más. Es decir, no, es que quiso ser como Dios. Vamos a ver, vamos a usar esto. Si Dios crea a seres perfectos, que yo no sé cómo es eso, pero lo admito, es decir, ser perfecto, y Lucifer era un ser perfecto, ¿cómo se va a querer rebelar contra Dios para ser como él? Como si tuviese un ego humano. No, pues que eso es absurdo. Es ridículo. Será otra cuestión. Es decir, a lo mejor Lucifer se hace preguntas. ¿Por qué el ser humano, cuando termina aquí en la Tierra, cuando muere, por qué tiene que hacer un camino tan largo en el no tiempo para llegar al paraíso? A lo mejor lo puedes acortar. Y ese tema, por lo visto, no gustó a la divinidad. Es un tema muy sensible, entonces. Este es mi circuito, esta es mi hoja de ruta, que no me la toque nadie. Claro, al final, ¿qué pasó? Pues que hubo una serie de planetas, no muchos, 40 más o menos, que se unieron a la propuesta y a las preguntas de Lucifer. Y ahí empezó un poco un problema terrible que lo padecemos nosotros en el mundo, ¿no? Que son los nacionalismos. Es decir, Lucifer pretendía al final independizarse de la divinidad. Vale. Y hubo, pues eso, una serie de mundos, entre ellos, pues uno que lo dirigía Satanás, que llegó a ser, por lo visto, la mano derecha de Lucifer, que dijeron, de acuerdo, independencia. O sea, que todo está inventado. Claro, un referéndum ilegal en los cielos, pues... Estamos hablando de unos 200.000 años terrestres. Madre mía, 200.000 años. Eso sí me cuadra. O tiene cierta lógica. Forzaron un poco, porque una cosa es hacerse preguntas y a lo mejor otra cosa es forzar un poquito. Bueno, parece ser que Lucifer, cuando ya avanza en esos planteamientos, elabora lo que llaman una especie de
de Edicto de la Libertad. Y ahí se unen esos 40, 50 planetas. Nada. Porque la galaxia, en la nuestra, hay más de 100.000 millones de soles y millones de planetas. Eran 4 y el de la guitarra. Vale, entonces, nosotros se supone que cuando hemos decidido, hemos elegido en otro lugar, decir, venga, voy a experimentar en ese planeta. Fíjate que hemos dicho, en un planeta que está en cuarentena, especialmente complicado. Sí. Y aquí también te quería, no recuerdo si se comentó en su momento, porque era un tema crucial, es que me pregunto, no digo que tú lo tengas que saber, pero me pregunto tantas veces, ¿cuál es el beneficio para el resto de un planeta experimental? Lo que nos comemos aquí con patatas, todos los que encarnamos, ¿qué generamos que beneficia al resto, por ejemplo, de la galaxia? Yo eso no lo entiendo. Y cuando le vea al número uno, si le veo, se lo voy a preguntar. ¿Pero se vas a preguntar con mal tono, cabreado? No, cabreado no, porque creo que no. Después de la muerte es muy difícil enfadarse. No, imposible. Vale. Pero sí, le voy a intentar preguntar a él o a quien sea, a algún... ¿Algún encargado? A algún encargado, a un comisario. Pero vamos a ver, ¿qué necesidad hay en una creación que haya planetas experimentales como el nuestro? Planetas donde hay sufrimiento, guerras, dolor, sangre, enfermedades... Barbaridades que inimaginables. ¿Y no es mejor que toda la creación sea dulce? ¿Para qué quieres tú? A ver, Dios, ¿tú qué necesitas de la sangre y de la guerra? ¿Qué necesitas? A ver, no es necesario, se lo voy a preguntar. A lo mejor hay una respuesta que yo no conozco. Pero de momento necesitamos realizar la pregunta. Bueno, la verdad es que hay planetas como este donde suceden cosas terribles, ¿no? Bueno... Si es verdad eso, si es cierto que cada X planetas hay uno experimental o laboratorio, la única explicación que se me ocurre es que ocurre todo eso en ese mundo para evitar que suceda en otros. Es la única mala explicación que se me ocurre. Ya. Porque yo no entiendo que el número uno, o que el Dios, o como le queramos llamar, necesite de la experiencia de la guerra de Ucrania. O de otras cosas que no quiero nombrar, pero que hemos hablado sí. En privado, de cosas que no, incluso impactan más que las guerras. Sí, sí. Cosas que se hacen... Pero ¿qué necesidad hay? A ver, ¿qué le reporta a la divinidad que mueran no sé cuánta gente en una patera que se hunde? Ninguna, yo creo que ninguna. O sea, no le reporta nada. A no ser que haya, repito, alguna explicación que yo desconozco. A ver, tiene que haberla. Sí, porque no creo en la casualidad. Claro, tiene que haberla. Si lo que pasa es que nos angustia y nos agobia, pues porque es un tema muy delicado y es un tema que nos produce dolor. Te dé más de lleno o menos de lleno lo que es el sufrimiento... Pero realmente si tienes humanidad y tienes corazón, te duele. Y yo me pregunto, Jesús, cuando estaba... Bueno, toda su historia, cuando este hombre a cargo de la galaxia decide conocerse a sí mismo y conocer a sus criaturas a través de su encarnación, muchas veces cuando leía los caballos de Troya, yo me preguntaba, cuando veía barbaridades que se relatan en los caballos, o veía injusticias o sufrimiento puro y duro, siempre me intentaba meter en su corazón y en su mente y decir, ¿cómo lo sentiría? Incluso ya teniendo, sabiendo ya de su divinidad, no hablo de antes, pero ya teniendo su divinidad clara, ¿qué sentiría? No podemos saberlo. Ante barbaridades, imagínate, por ejemplo, abusos de toda índole a nivel individual, cosas que no tienen que ver con las guerras, y ¿qué sentiría el hombre? No podemos saberlo. Vamos, creo yo. ¿Le produciría dolor? ¿Su propia creación? Le produciría tristeza absoluta, dolor... Pero yo es que no podemos comprender la mentalidad de un dios. Claro, si es que estamos hablando... Es tan difícil meterte en la mente divina,
En la mente humana sí puedes entender. Pero Jesús tenía una doble naturaleza. Era un hombre nacido en Belén y era un dios. Entonces, también es cierto que él es un enviado. Es un enviado de alguien por encima de él para transmitir la esperanza, ¿eh? Para decirle a la sociedad entonces que estaba tan perdida o menos que la de ahora, decirle... Habrá que debatirlo. Claro, hay esperanza, después de la vida hay más vida. No tenéis que confiar. Eso es lo que al final transmite Jesús, es un mensaje que a su vez alguien se lo ha dicho por encima de él. Entonces es tan difícil entender su mente divina. Para mí es imposible casi. Entonces es como si una gota de agua de Barbate tú trataras de explicarle la naturaleza de toda la mar que hay allí. Es que es imposible. No te entendería. A la pobre gota, le revienta la mente, si la tuviese. Claro. No lo puede... Fíjate que, por ejemplo, el tema de los animales. No solamente el tema humano. Los animales, desde que el hombre es hombre, sufren barbaridades auténticas las 24 horas del día, todos los días, durante miles y miles y miles de años. En cuanto uno indaga un poquito y se informa de, por ejemplo, qué ocurre en esos campos de concentración que son las granjas intensivas, donde los animales sufren en infinidad de modalidades todos los días auténticas torturas. Por supuesto, maltratos de toda índole, bueno, podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pues igual yo me lo pregunto, ¿de qué necesidad de que haya unos seres vivientes que están a nuestro servicio, pero fíjate qué trato le damos? ¿De qué manera? Pues porque el ser humano, por lo menos en este mundo, en este planeta, está diseñado para comportarse como se comporta. Ya. Está diseñado así, pero ha sido siempre. Es decir, en las cavernas gobernaba el que manejaba mejor la maza. Y posteriormente en la historia del mundo ha sido lo mismo. Es decir, el que tenía más fuerza, más armas, más ejércitos, más caballos, era el que gobernaba y el que dominaba y controlaba. El ser humano aquí es así. Y no podemos cambiarlo. Podemos modificar un poco la conducta social, e incluso individual. O sea, hay mucha gente que probablemente están viendo tu programa que comparten muchas de estas ideas. ¿Por qué? Porque su mente está abierta o se está abriendo. Pero la inmensa mayoría del planeta, el 99%, no piensan así, ni les interesa, ni les importa. Y los animales los tratan a patadas y los sacrifican. Y se dan muchas incongruencias. Hay muchos animalistas que atacan a los toros y se oponen a los toros, pero luego se comen las gambas. A las gambas hay que hervirlas y las asesinan en agua hirviendo y luego se las comen. Yo siempre digo que las contradicciones están por doquier, por todas partes, yo las tengo, pero sí que a veces dices, bueno, pues en una escala vamos a empezar por algo. Es decir, claro que es incoherente, pero es verdad que en la Tierra no se puede empezar por nada. No tiene solución. La sociedad es una sociedad enferma. Lo mires desde donde quieras, salvo una minoría que sí está concienciada de todo esto. Pero es una minoría. Y los que gobiernan no constituyen una minoría. Son iguales que el resto. Bueno. O peores. Y peores. Vale, en esta trama tan compleja a la cual no podemos acceder desde nuestro punto actual, nuestra limitación humana, yo me pregunto si, porque tengo claro que existen multitud de... La mayoría son planetas dulces, no planetas experimentales. Y me pregunto, ¿un planeta experimental es experimental desde que nace hasta que muere, para siempre? ¿O habrá posibilidad de que un planeta experimental evolucione a un planeta dulce?
Ahora me voy a referir a palabras de Jesús de Nazaret, los caballos de Troya. Él asegura varias veces que este mundo, no se sabe cuándo, yo no lo sé, llegará un momento en el que sufrirá un colapso a nivel mundial y a partir de ese momento el planeta entrará en una nueva fase, lo que llaman anclar al mundo en la luz. Anclar al planeta en la luz. Bueno, Jesús nunca mentía. Y yo le creo. Es decir, si él dijo eso, eso se cumplirá. No sé cuándo. Que diga que pudiese ser Gog es una especulación o tiene ciertas posibilidades. Yo lo he pensado, sí. He pensado que después de Gog podría producirse ese fenómeno increíble, no imaginable hoy, de una sociedad a otro nivel. Otro nivel mental, a otro nivel espiritual, más justa, más cerca de la divinidad, ¿no? Que ahora estamos a años luz. Lo he pensado, pero no tengo ni idea. ¿Qué son los seres ascendentes y los descendentes? Bueno, lo poco que yo sé sobre eso es que aquí en la Tierra el 90% de la gente que aparece aquí, que nace aquí, son seres ascendentes. Es decir, que nacen aquí por primera vez y luego cuando mueren siguen un recorrido del que ya hemos hablado hacia el paraíso. Discutible o no. Y los descendentes son seres que proceden de otras dimensiones o de otros lugares de la creación visible o invisible, que es más importante que la visible, con una misión o un trabajo determinados. Y eligen tal o cual función o tal o cual misión y se encarnan con el fin de aportar algo a la humanidad, lo que sea. Y eso es un porcentaje, creo yo, muy pequeño. Muy pequeño. Según la ley del contrato, la mayoría firmamos un contrato antes de venir y venimos a cumplir nuestro contrato. Pero dijiste que hay una minoría sin contrato. Sí, que podríamos identificarla con los seres descendentes. Gente que viene aquí pues porque tiene que hacer tal trabajo o tal misión. La que sea, que solo ellos lo saben, y la divinidad, claro. El resto del planeta no tiene ni idea, y a muchos de ellos los matan. Los matan pues porque los consideran profetas, pero o locos, o gente así, ¿no? Que abre brechas en determinados momentos de la historia. Pero bueno, eso ha pasado siempre, bueno, creo. A todos nos vienen a la mente bastantes personajes con respecto que podrían ser seres descendientes por lo que han aportado al mundo y por cómo han acabado algunos de ellos. Retomando el mundo de los viajes, este viaje de Nazaret a Belén que hiciste a pie, ¿por qué lo hiciste? Pues mira, lo hice porque la información que yo ya había empezado a manejar de los caballos de Troya hablaba de que María y José en un momento determinado van a Belén para empadronarse y fueron por una determinada ruta, por la margen derecha del Jordán, no por Samaria. Y yo no sé, se me ocurrió decir, bueno, voy a ver si esto es verdad. Porque ahí hablaba de, creo que recordaba, de 3 o 4 días de camino. Con María embarazada, con un burro y José, y punto. Entonces me fui, me compré una mochila roja incomodísima que me rompió la espalda. Y salí de Nazaret hasta,
hasta Belén y efectivamente 4 días en jornadas más o menos iguales. Y confirmé que la información, por lo menos desde mi punto de vista, era correcta, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante, muy interesante. Hombre, me pongo en tu lugar y la sensación de bueno, pues estar recorriendo el mismo, más o menos, el mismo recorrido hace tanto tiempo por figuras tan importantes en nuestra historia, ¿no? Es fascinante. Sí, fue una experiencia muy, muy gratificante, aunque en lo físico lo hice mal. Pues repito, porque me compré una mochila nueva, horrorosa, que pesaba como un demonio y que sobre todo que se clavaba en la espalda, ¿no? Y llegó un momento que fue una tortura. Pero fue anímicamente fue muy interesante. Yo llevaba mi cuaderno de campo, los militares me miraban como un bicho raro. Pero por ejemplo, eso es una prueba del mundo experimental, del mundo tan duro experimental. En un mundo dulce es imposible que haya una mochila que se te clave en la espalda y te haga ese daño. Es que es así. La mochila del demonio. Sí, ¿no? Y luego a la hora de salir de Israel me costó casi un disgusto. Porque la funcionaria vio la mochila roja y me dice, a usted no le pega esa mochila. Y dije, pues es que mire, he hecho esto, ¿no? Usted ha estado en territorio árabe, tal, no sé qué, sí, porque había pasado por determinadas zonas. Sí, sí. A ver, ¿con quién ha estado usted? Pues he estado con gente. A ver, ¿quiénes son? Teléfonos. Y les tuve que dar los teléfonos de los franciscanos, de los otros. Y llamaron. ¿Sí? ¿Es verdad que este señor ha estado con usted? Sí. Y cuando ya consideraron que sí, que estaba diciendo la verdad, me devolvieron el pasaporte, pero fue un problema, la dichosa mochila roja. ¿Conservas la mochila? No. Pues es una... No sé dónde está porque llevo 9 mudanzas. Pero esa sería una reliquia tremenda, la mochila roja del... Pues no sé dónde está. No, le he perdido la pista, no sé, no tengo ni idea. Le cogí cierta antipatía, ¿eh? Ah, no me extraña, solo que se te clavas en la espalda es para coger la antipatía. Sí. Pero bueno, la mochila tuvo una función. Ya veremos cuál ha sido. Cuando pasemos al otro lado preguntaremos por la mochila. No consigo saber dónde ha ido a parar. Al hilo de lo que comentas, en tus viajes e investigaciones por todo el mundo, ¿sí que has tenido problemas policiales o has sentido que te perseguía alguien? ¿Te controlaban con mayor o menor peligro? Sí, en Israel, por ejemplo. En Israel es una historia un poco rara, ¿no? Yo fui a hacer ese viaje de Nazaret a Belén y a recabar más información que confirmaran o no la información de los caballos de Troya. Entonces, en Jerusalén, yo tuve una idea. Yo sé que los judíos, los militares judíos, son muy buenos haciendo mapas. Y hay o había una tienda de mapas militares. Y entonces me quedé con varios. Pero tuve que dar mi pasaporte. Entonces, unos días antes de ir a Israel, yo había almorzado con el embajador judío en Madrid, que era amigo mío, Samuel Hadas. Y hablamos en la comida de un asunto que yo había empezado a investigar, que era la caída de un avión en el Monte Oiz y de cómo Felipito había agarrado el motor en el que había impactado el misil que lanzó ETA, por eso lo derribaron el avión, lo había enviado a Israel para que lo analizaran los expertos en terrorismo. Y lo había llevado a una base que está en el sur, donde está buena parte del equipo nuclear que tienen los judíos. Bueno, pues yo me compro los mapas y a los 3 o 4 días, estando visitando el Museo del Libro en Jerusalén, aparecen 2 armarios roperos, se identifican como servicios de inteligencia y me dicen, a ver, ¿usted por qué ha comprado ese mapa de la base donde habían enviado el motor del avión de Iberia que derribaron en el Monte Oiz?
Y dije, bueno, pues lo he comprado porque son muy buenos. Pero no tengo ninguna intención de ir a esa base. Y era verdad, no tenía ninguna intención. Claro, te quedas asombrado, ¿no? De que, bueno, estos tipos, qué buenos son. Sí. Bueno, de esas me han pasado unas pocas, ¿no? ¿Sí? ¿Y has llegado a pasar temor auténtico de me va a pasar algo porque no salgo de aquí o no consigo convencer a estas personas? No, porque como soy tan inconsciente, pues sí. No me da tiempo a tener miedo. Luego sí, cuando pasa el tiempo y haces una evaluación, dices, oye, pues yo he estado en tal sitio y me ha pasado esto, y digo, joder, qué horror. Voy a hacer una pequeña referencia al caso este que has contado del misil, pero sí, simplemente para dejar ahí caer en la página de, por ejemplo, en Historias Inventadas o No, ahí dejas mucha información, pero en muchos de los libros, no solo tuyos, sino en infinidad de libros, que en todo acontecimiento, grupos terroristas, creación de guerras, creación de conflictos, incluso de catástrofes naturales aparentes como el tsunami del 2004, movimientos sociales, cualquier tsunami de cualquier índole, las cartas están marcadas y siempre hay una segunda versión o una segunda lectura, o cuarta, o tercera, o quinta, etcétera, y al público solo le llega a la superficie. Sí. Por eso si se hace alguna referencia, da igual que hablemos del 11S, por ejemplo, ¿no? Puedes elegir llevar una vida normalita, tranquila, y creerte lo que te cuentan estos como si fueses un pelele, tonto, o hacerte preguntas. Sí. Y cuando te haces preguntas, en mayor o menor medida, si rascas, llegan respuestas, aunque sea desde el sentido común. Sí, o el terremoto de Haití. ¿Eh? Los primeros que llegan, qué casualidad, son los marines norteamericanos. Miles de muertos. Y yo luego hice una no muy profunda investigación y parece ser que hicieron detonar una carga nuclear cerca de Puerto Príncipe, y eso provocó un terremoto terrible. Y lo mismo sucedió en el tsunami que tú estás contando, de Indonesia. Una carga nuclear en un momento y en un sitio estratégico que provoca un tsunami. Son armas. Sí, y altas tecnologías. Altas tecnologías, armas. Mira, un militar norteamericano me contaba cómo a partir de la entrada del comunismo en Venezuela habían instalado una base de misiles en la costa de Venezuela, submarina, por si acaso. No nos enteramos de nada, no nos enteramos de nada, y lo que nos cuentan está intoxicado. Está intoxicado, sea la radio, la televisión, en la prensa, intoxicado, para que la gente crea lo que ellos quieren que la gente crea. Sí, yo invito a cualquier persona que esté viendo la entrevista, te coges una lista de acontecimientos de los últimos 50 años, no más, acontecimientos en tu país o acontecimientos internacionales. Cógete el que quieras y ponte a investigar, ponte a leer otros libros, otros investigadores, otras entrevistas, o desde tu propia lógica, si te parece normal lo que te han contado, o no te parece normal. Entonces, bueno, habría que reescribir todos los acontecimientos, y vale para todos los países, solamente en España, vamos a poner desde el asesinato de Carrero Blanco hasta ahora, todo habría que reescribirlo. O sea, todo gran acontecimiento en territorio de España, hay que reescribirlo. Lo que nos cuentan siempre es una mentira. Y no es cuestión de que se nos vaya la cabeza, o sea, tengamos paranoias, es que la experiencia de la historia nos lo dice y el sentido común nos lo dice. Pero bueno, yo también invito a que cada uno se ocupe de investigar lo que le apetezca y lo que le pida al cuerpo. Quiero volver a un lugar fascinante que cuando lo vi en Planeta Encantado me quedé asombrado. Y pensaba, digo, ¿qué sentiría él cuando estuviste en la gruta, en la cueva a la que se retiró Jesús? 40 días fueron. 39. Vale. ¿Fue difícil encontrar el lugar?
Bueno, no fue excesivamente difícil. ¿Por qué? Porque yo tenía pistas. Es decir, en la información que a mí me dan de los caballos de Troya, hay varias pistas sobre la cueva donde él se retira después del bautismo, ¿eh? Es una cueva que existe en una zona de Jordania que se llama Beit Itz. Está relativamente cerca de lo que fue la ciudad de Pella. Y había varias pistas. Un manantial a la izquierda, bueno. Entonces yo estuve buscando la cueva durante varios días. Y no la encontraba. No conseguíamos encontrarla. Y un día, la guía que hace alguien, ¿no?, de los investigadores, paramos a tomar un café en un restaurante que estaba relativamente cerca. Y el señor que era dueño del sitio, el guía, le pregunta en árabe si conoce una cueva de esas características que yo le había dicho al guía. Y me dice, sí, está ahí. ¿Cómo que está ahí? Entonces, bueno, por simplificar la historia, nos llevó a la cueva y cuando estábamos llegando con el vehículo, yo pedí una señal. Si es la cueva donde estuvo el maestro después del bautismo, yo tengo que ver una cruz roja en algún sitio. Y luego pensé inmediatamente, mientras estaba todavía en el auto, pensé y dije, bueno, pues si estoy en un país árabe, ¿cómo voy a ver una cruz roja? Bueno, ahí se quedó. Llegamos al sitio hasta donde llegaba el camino, me salto del coche y salgo corriendo, la gruta se veía al fondo. Llegué el primero y veo un manantial a la izquierda, tapado con una chapa metálica y una cruz roja en medio, encima de la chapa. Me quedé asombrado. Ya llegaron los demás, Blanca y todo el mundo. Entramos en la cueva, la exploramos y al cabo de un buen rato yo me quedé solo dentro de la cueva, sentado. Y dije, bueno, no, necesito otra señal. Otra, de que esto pudo ser el lugar donde estuvo Jesús durante ese tiempo. Y no sé por qué, inmediatamente de solicitar otra señal que no especifiqué, echo mano al suelo, era suelo de tierra, y noto, nada más meter los dedos en la tierra, noto algo duro. Lo saco, me voy a la boca de la cueva, no se veía nada, y es un clavo en forma de J. Perfecto, así de grande. Una J. ¿Qué dije? Bueno, a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es imposible. Entonces yo ahí ya estuve prácticamente seguro que era la cueva donde él tomó las decisiones famosas. ¿Tienes fotos de la J y de la cruz? Sí, tengo. ¿Fotos de la cruz y de la J? Tengo fotos de la cruz y tengo el clavo. Me fui, mira, me pasó una cosa muy, muy curiosa. Es un clavo, repito, de unos 20 centímetros, más o menos, en forma de J, doblado, que por lo visto, según investigué, servía para enganchar algo en una viga que hay en esa cueva, una viga de madera enorme. Entonces había una serie de clavos que al doblarlo servían para colgar lo que fuera. Y yo decidí, porque claro, hicieron un análisis y efectivamente era un clavo de hacía 2000 años. Se estaba ya deteriorando. Y dije, bueno, ¿cuál es la manera de conservarlo bien? Meterlo en un panel de plástico, en una base de plástico, ¿no? Y entonces se lo di a un experto, tenía un negocio para de estas, no me acuerdo cómo se llama, de plástico. Y el tipo, y yo no dije nada, simplemente llevé el clavo, le dije lo que quería,
Y me dijo, bueno, vale, vuelva usted en una semana. Y el tipo agarró el clavo, se lo llevó a su madre, que estaba muy enferma, y le dijo, míralo, tócalo si quieres, que es lo más cerca que vas a estar de Jesús de Nazaret. ¿Le dijo eso? Yo me enteré después por un médico que fue el que fue a recoger el clavo, en Granada. Y dije, joder, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Increíble, increíble. Sí, en esa cueva. Luego, a ver, luego los jordanos se enteraron de que podía ser la cueva en la que había estado Jesús. Y lo primero que hicieron, lo primero, fue poner una mezquita arriba. ¿Sí? Y está ahí la mezquita. Madre mía. ¿Cuánto tiempo estuviste solo ahí dentro? En la cueva. Alrededor de media hora. Estuve meditando, estuve pensando, dándole vueltas en la cabeza, y al final es cuando dije, bueno, necesito otra señal. Y a nivel de sensación, porque tú estás pensando las señales, tengo que estar seguro, pero ¿hubo alguna sensación especial, sí, alguna emoción? Sí. Una... no sé cómo explicarlo. Fue una emoción que no podías contener. No podías contener esa, la seguridad, o casi la seguridad, de que había estado allí, que había vivido allí 39 días. Es impresionante. Es impresionante. Es una sensación muy intensa y difícil de explicar, ¿no? Es... detrás de la cámara, cuando quieras, pregunta lo que te apetece. Estaba pensando en una pregunta ahora mismo. Pues, ¿qué has dicho? Pues adelante. Pues fíjate, es que me ha venido de repente a la cabeza el preguntarte, si te apetece contestar, claro, si tú pudieses volver atrás en el tiempo y encontrarte con la persona que hizo el viaje en el tiempo con Jasón y pudo estar con Jesús y entablar una relación con él, con la conciencia que tienes ahora, en este momento, ¿qué le dirías que no le pudiste decir, o qué le preguntarías, o qué harías? No sé. Probablemente me quedaría mudo, contemplándole. Porque, a ver, ahí más que las palabras, más que las preguntas, son las sensaciones, ¿no? Es decir, bueno, este individuo supuestamente ha estado con el maestro durante mucho tiempo y lo ha visto, lo ha tocado, ha hablado con él. Yo creo que me quedaría mudo. Es como si algún día, cuando vea a tu jefe, que lo veré, ¿qué le preguntarías a tu jefe? Yo, pues nada, disfrutaría del momento. Las preguntas ya se las haré a los sargentos o a los capitanes. Sí, además hay muchas preguntas que hacer, sé que se tendrán que repartir. Sí, sí, además ahí hay más indios que jefes, ¿eh? No, hay más jefes que indios. Yo cuando le has hecho la pregunta y te escuchaba, yo decía, bueno, desde luego creo que Jasón sí te diría a ti, choca esos cinco, que lo has hecho muy bien. Bueno, he hecho lo que he podido. Pues creo que a grandes rasgos lo que él quiso... se ha cumplido. Se ha cumplido. De momento. De momento, pero bueno, tú ahí, con el papel que tú has tenido, yo creo que Jasón, hombre, con una mano no, te daré un abrazo. ¿Estará satisfecho de su elección? Yo creo que sí. ¿Pero qué sensación te dio él, emocionalmente, energéticamente? Pues era un hombre muy tranquilo, muy sereno, consciente de que no le quedaba mucho. Y a mí me recordaba siempre a Gary Cooper. Esa, a ver, para mí Gary Cooper, no sé si es una impresión muy personal, ¿no? Cuando yo iba al cine de verano en Barbate, veía las películas de Gary Cooper, a mí me encantaba esa paz que tiene o que tenía este hombre, sí, esa tranquilidad absolutamente asombrosa, sí,
incluso aunque estuviera solo ante el peligro. O sea, a mí me fascinaba eso, ¿no? Y yo quería ser Gary Cooper, pero tampoco pude. No tengo los ojos azules, claro. Bueno, quitando los ojos azules, lo demás. Por lo demás. Lo demás, vamos, se te confunde con Gary Cooper. No creas. ¿Y te recordaba Jason entonces al mayor, sí, a Gary, sí, Cooper? Sí, era un tipo. Es que es tan difícil, ¿no? Era un tipo que no hacía ningún alarde de nada. Es más, a mí me costó mucho tiempo, mucho trabajo, saber de qué iba aquello. Porque al principio yo pensé, ya te, os lo conté, que yo pensé que era algún tema ovni, al haber sido oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana, ¿no? Entonces no hacía alardes de nada, no presumía de haber estado con quien estuvo, y con los otros, con los discípulos y todo esto, ¿no? Pero se le notaba, a ver, yo creí ver en la mirada de este hombre la necesidad de morir. Necesito morir. Y lo entendí, mucho después, pero lo entendí, ¿no? Él, desde su posición de militar, que bueno, como militar, tenía su parte de cautela, de precaución, un hombre precavido. Por otra parte, tenía que palpar con qué persona había contactado. Si eras fiable, si también eras eficiente. Entonces, ¿crees que él en algún momento podría haber sido más explícito, haberte dado más facilidades, no, o te hizo, parece que lo hizo bien? No lo hizo nunca. De hecho, él muere antes de que yo le pueda plantear muchas dudas. Eso es, eso es. Pero yo creo que desde ese punto de vista él lo hizo con mucha inteligencia. Es decir, si este tipo, si a este tipo le tiene que llegar esa información, tiene que pasar una serie de pruebas. Eso es, eso es. Y si no las pasa, pues nada. ¿Eres la única persona con la que contactó para esa labor? Que yo sepa, sí. Que tú sepas. Hay uno de los caballos, que es el, parece que es el día del relámpago. Él cuenta toda ese proceso de selección de alguien. Y cuáles eran los problemas. Y por qué se decidió por una cosa, por una persona, por otra. Él lo cuenta con mucho detalle. ¿Has pensado alguna vez que la complejidad que supuso, creo que en el día del relámpago creo que también se cuenta, la complejidad que supuso sacar toda esa información, tenerla en su poder? No lo piensas en esos momentos. E irse a México, o sea, es una información que dice, joder, con todos los servicios de inteligencia, no lo piensas. Militar también, y dices, bueno, para mí no hay duda de que él estuvo ayudado. Hombre, estaba dirigido. Si no está dirigido, si es algo meramente superficial, le pillan. No, te pillan y no sacas nada y no haces nada. Pero yo no fui consciente de nada de eso. Era más joven, claro. Me gustaba el riesgo, el peligro, la aventura, los desafíos, porque eso fue un desafío. Cuando a mí me entrega el sobrecito con la llave, Y el primer enigma, yo pensé que me volvía loco, porque dije, ¿esto qué es? No entiendo nada. Y necesité mucho tiempo hasta que conseguí abrir aquello. ¿Temiste en algún momento por la integridad de la información? Antes de publicar, sí. Sí. O sea, pensabas, oye, que cuidado que me pueden estar vigilando, sí, que pueda haber algún... Sí, lo pensé. Bueno, y de hecho yo colaboré, o le pedí ayuda a uno de los reporteros de la agencia EFE en Washington para sacar esa información. Bueno, eso está en el caballo humano. Pero sí tuve momentos de dudas, de desesperación, de no saber cómo hacer y por dónde tirar, no poder contárselo a nadie. Uf,
a nadie. Y cuando llegué a Barcelona, a la editorial, con el editor, con José Manuel Arabós, que yo ya había hecho la transcripción, porque yo lo que hice fue una copia de los originales en inglés. Yo solo vi a 4 traductores que no se conocían entre sí. Hicieron la traducción al castellano y cuando yo examiné las 4 traducciones, deduje, supe o vi cuál era el denominador común y cuál era la información. Prácticamente eran idénticas. Entonces yo hago la transcripción, lo llevo a Planeta, a Barcelona, y José Manuel Arabós me dice, tienes que quitar 400 páginas. Pero bueno, no voy a quitar ni una coma. Y me dice, pues vamos a morir. Pues vamos a morir. Ahí lo clavó, porque es que vamos a morir. Sí, sí. Pero bueno, el hombre... No, él lo contaba además como una anécdota, ¿no? Sí, de su trabajo. Sí. ¿En qué momento... ¿O cuáles son los primeros momentos que tú notas la magia de los caballos de Troya? ¿Ya en esa fase o hasta que no se publica el primero? No, antes. ¿Antes tú ya antes percibes? Sí, cuando eso. Yo me leo la información varias veces. Sí. Me doy cuenta de que, primero, eso no tenía nada que ver con lo que nos han contado. Nada. Los evangelios canónicos están manipulados, censurados... Y falta el 80% de lo que pasó, o más. Bueno, aquello a mí me dejó perplejo al principio, luego me entusiasmó. Y empecé a profundizar y a profundizar y a profundizar, y empecé a viajar para ver si aquello era cierto, para ver si existía la cueva de la llave, etc., ¿no? Y ahí hay una inflexión, es decir... El JJ de antes de los caballos y el de después. El de antes no tenía nada que ver con el de después. Porque aquello me cambió la forma de pensar, la mentalidad, la esperanza, el personaje. No es lo que me habían contado. No es lo que cuentan. Es muchísimo más, mucho más interesante y mucho más importante. Y sí, me cambió, claro que me cambió la forma de pensar. Y hacerte amigo de tu jefe. Bueno, luego ya empecé a darme cuenta de que nada era casual. Pero fíjate lo que son las cosas, que la Sábana Santa de Turín, con toda su historia y todas sus investigaciones, tiene la función de llamarte la atención a ti, de tal modo que llegas a hacer el libro del enviado, de tal modo que te preguntan en la televisión de México por ese libro, te hacen una entrevista y Jasón el Mayor te ve. Pero al final partimos de la sábana, o sea, en ese engranaje, en esa trama divina, todo tiene su función para llegar a lo que se pretende llegar. Que luego hablamos de esa parte oscura de este mundo experimental, pero luego está esa parte mágica que también mueve hilos constantemente. Bueno, vamos ya con el tramo final de esta maravillosa entrevista. Que está saliendo muy bien. ¿Estás a gusto? Sí. Bueno, yo también. Así, a grosso modo, ¿cómo llega a ti la cábala? ¿Y tu interés por la misma? Pues mira, la cábala llega a mí porque yo tenía un amigo en Bilbao, un médico, que era un experto, era un maestro en cábala, y yo tenía muchas conversaciones con él sobre otros asuntos. Y un día, aparentemente por casualidad, me habló de la cábala, me explicó una serie de temas muy elementales, muy sencillos, y yo me quedé fascinado. Luego empecé a investigar, a investigar, a investigar, y llegué a una conclusión de que la cábala le fue entregada probablemente a Moisés en el monte Sinaí, seguramente por ese equipo del que hablábamos. Uh-huh. Porque si no, no tiene explicación. Es decir, si está contenida como lo está en el Antiguo Testamento, lo que llaman los judíos la Torah, ¿a
alguien ha tenido que utilizar supercomputadoras o alguna técnica desconocida para nosotros que permita incluir la Cábala en esos libros del Antiguo Testamento. Y bueno, pues yo cada día estoy más convencido de que es un regalo, ¿no? La Cábala es muy llamativa en todos tus libros, en la mayoría de ellos, porque haces mucha referencia a ella y da resultados siempre sorprendentes, da una información siempre sorprendente. Y bueno, me parece, yo lo animo a la gente a que la estudie o que contacte con la Cábala, pero ¿podría ser un conocimiento milenario que se entrega para que pertenezca solamente a una minoría, pero luego eso se ha ido extendiendo y a lo mejor en estos tiempos también es una herramienta ya para mucha más gente, o una herramienta para que donde se pueda hacer con ella el mal o el bien y depende de quién lo maneje? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué se entrega eso? No, yo creo que con la Cábala no se puede hacer daño a nadie. La Cábala es luz. Entonces, en su momento pensamos que ese equipo, esas civilizaciones no humanas, se lo dan a Moisés o le enseñan a Moisés, y la Cábala está contenida en los libros que le entregan a Moisés. Que yo estoy seguro, casi seguro, de que el Antiguo Testamento o parte de él fue escrito por ese equipo, porque si no, no podríamos entender los mensajes encriptados que hay en el Antiguo Testamento. Y una de esas maravillosas noticias que aparecen en el Antiguo Testamento es la Cábala. Y luego se extiende poco a poco, muy lentamente. Y a partir de la Edad Media empieza a coger impulso. Y hoy es un tema muy extendido, ¿no? Muy extendido. Pero bueno, siempre dentro de una minoría. Bueno, pues yo quiero aprovechar para, si alguien tiene interés, hay en España una gran cabalista que además ha creado, después de muchos años de estudio, su propio método. Es Carmen Aut, H-A-U-T, y os podéis meter en su página carmenaut.com y os lo recomiendo. Ya para ir finalizando, hay una persona con la que yo crecí cuando era un chavalín, con sus programas de televisión La Puerta del Misterio, Fernando Jiménez del Oso. Para la gente que fuera de España no le conozca, bueno, yo creo que le conocerá muchísima gente, porque por ejemplo hicisteis la serie En busca del misterio los dos. Pero bueno, Fernando Jiménez del Oso fue una persona crucial en la divulgación del mundo del misterio y de otras perspectivas de la existencia. Un hombre para mí fascinante y con el que yo, por ejemplo, crecí. Para mí era un regalo ver cada programa de Fernando Jiménez del Oso, y tú fuiste muy amigo de él. Sí, yo tuve la fortuna de conocerle, de viajar con él, de hacer programas de diferentes tipos, sobre todo el fenómeno OVNI, ¿no? Él sabía que yo estaba constantemente de un lado para otro y que tenía mucha información. Y bueno, aprendí a conocerle un poco. Era un individuo de un aspecto muy serio, sí, pero era un enfermo del sentido del humor. Era una persona de una generosidad no humana, es decir, se desvivía por la gente. Daba una impresión, una imagen de una persona muy seria, repito, pero estaba todo el día contando chistes. Y yo me acuerdo, en Santiago de Chile, íbamos a rodar no sé qué historia allí, y yo salí a dar una vuelta, y entonces el equipo de televisión, con él al frente, vaciaron la habitación del hotel donde yo me alojaba y me dejaron nada en la habitación. Y cuando volví y me encontré, pensé que me había equivocado de número. No, era el número. Me habían vaciado la habitación con Fernando Jiménez del Oso cargando los muebles. Era así, ¿no? Era una persona muy especial. Yo recuerdo un sueño. Cuando él muere, yo recuerdo un sueño muy raro que tuve. Yo iba caminando por una carretera, no sé dónde, una pequeña carretera, y le veo en la cuneta de la izquierda. Coño, si es Jiménez del Oso. Me acerco y le veo muy enfadado. Y me echó una bronca porque yo había dejado de investigar
el tema de las piedras grabadas de Ica. Fíjate. Y siempre me acordaré, y tenía razón. O sea, yo no había seguido con el tema. Había escrito un libro y ya consideré que no tenía nada más que aportar, ¿no? Una bronca. Él era psiquiatra de profesión. Sí. ¿Y tú sabes o recuerdas de dónde le venía toda la pasión por estas temáticas? ¿Ya desde niño? Porque yo creo que sí, de niño. En la vida le llamaba mucho la atención los enigmas, los misterios. Se hacía muchas preguntas. Quería saberlo todo. Quería informarse. Cuando conocía a un experto en algo le llamaba o iba a verlo. Yo creo que de muy niño. Y luego valiente. Aparte que tuvo una experiencia ovni él. ¿Ah, sí? Sí, sí. Él vio una nave cuando era un muchacho, ¿no? Bueno, pues esa experiencia tuvo una función también para... Claro, le marcó. Eso es. Como a Spielberg. Sí, sí, sí. Volvemos a la trama sagrada. Están sí. Ahí todo el rato... Claro, es que Spielberg a los 9 años en Estados Unidos ve un objeto muy cerca. Y se queda impactado, ¿no? Y a partir de ahí, él sabe que va a hacer cine... con ese tema, ¿no? Con el tema de los no identificados. Luego Fernando además fue valiente, porque bueno, un tío que es psiquiatra con su seriedad, su profesión, con esa ciencia, ¿no? Detrás de él, ¿no? Y se atreve a irse por el otro lado. Claro, imagínate, que se imaginen tus espectadores la España de los años 70, cuando él arranca prácticamente, una España bajo la bota de Franco y de la Iglesia Católica, donde no se podía decir nada raro, y sin embargo él se pone delante de las cámaras y se pone a hablar de la Isla de Pascua, del fenómeno ovni, de lo que sea, ¿no? Bueno, aquello fue un cataclismo. Fue un cataclismo y un fenómeno de la televisión y marcó a muchísima gente en este país. Y hoy en día hablas de Fernando Jiménez del Oso y cuánta gente... no solamente lo recuerda, sino que fue importante para muchísimas personas. Un rompehielos. Totalmente. Antes de él, en televisión, que yo sepa, no se había hecho nada. Fue él el que rompió el hielo. Con críticas y con, bueno, toda clase de insultos y de tal, pero el tipo se mantuvo. Para eso era fuerte, ¿no? Era muy fuerte, sí. Era muy fuerte... tenía una idea y la perseguía hasta el final. Se asesoraba todo lo que podía. El tío, mira, a mí me causó mucha impresión en uno de estos programas que hicimos por América. Él presentaba el capítulo que fuera y la noche anterior, después de cenar, hacía 4 líneas de lo que iba a ser el guión. No llevaba guión y sin embargo lo bordaba. Empezaba a hablar y sabía perfectamente de qué iba aquello. Yo que me quedaba asombrado. Era increíble la fluidez a la hora de hablar. Y era muy presumido. Era coqueto. Tuvimos que parar un rodaje en la Isla de Pascua, que había mucho viento y los 4 pelos que tenía se le ponían por delante. Paró el programa y al de producción y al otro y tal, con pinzas, tratando de sujetarle los 4 pelos que le quedaban. Y hasta que no estuvieron sujetos, no prosiguió el programa. Hombre, yo creo que se puede ser un gran divulgador y al mismo tiempo coqueto. Sí, sí. Por supuesto. Luego la voz. ¿Qué voz? Sí, tenía una voz muy, muy potente, muy cavernosa, muy... Y él sabía explotarlo, además. Una voz de radio tremenda, pero bueno, sí, y televisión también. Sabía. Pero tenía magnetismo personal, atraía al espectador. Sí, pero es que a nivel personal el magnetismo era superior. Repito, era una persona absolutamente generosa. Si se enteraba que alguien tenía un problema, el que fuera, sin decir ni mu, lo solucionaba. Madre mía. Bueno, de la misma manera que le encantaba el bingo. El único bingo que he ganado yo en mi vida lo cantó él. Yo me tiraba por los pelos porque él llevaba 6 cartones, si no recuerdo mal, y yo 1 con grandes dificultades.
Y entonces aparece la línea y la canta él, de mi cartón. O sea, estaba pendiente de 6 cartones propios y del tuyo. Sí, sí. Y Bingo, a continuación, no me dio tiempo a decir Bingo. No, lo dijo él. Bingo. Nos tocaron 8.000 pesetas, que parece que fueron, y nos las gastamos todas en el bingo. Además, la buena época del bingo, donde se podía fumar, sí. Y aparte el cubata. Sí, eso era una maravilla. Sí, sí. Es una maravilla. ¿La cábala puede ayudar a cantar bingo? No he llegado ahí. Bueno, eso pregúntaselo a Carmen. Se lo voy a preguntar a Carmen, pero en cuanto la vea. La gran pregunta trascendental de esta entrevista, ya para ir finalizando, es: ¿tú has desayunado porras con Fernando Jiménez del Oso? Sí. O sea, pinguero y comedor de porras. Sí. O sea, qué maravilla, por favor. Sí, sí. Sois mis ídolos. Sí, sí. Era un personaje absolutamente peculiar y maravilloso. Joder, la verdad es que su contrato se cumplió muy pronto, ¿eh? Era joven. Sí. Era joven, Fernando. Estuviste en su casa varias ocasiones, seguramente. Sí, sí. Porque tenía una biblioteca magnífica. Sí. Parecida a la tuya. ¿Parecida? No tenía muchos libros, ¿eh? Era muy selectivo. Era muy selectivo, pues yo también lo soy, pero aparte de que había muchos libros, yo en un documental que vi de él, había tantas cosas de los viajes, sí. Tantas figuras, estatuillas, objetos, que no sabías ni por dónde mirar. Sí, sí, sí. Te atrapaba el lugar. Sí. Bueno, pues un saludo, Fernando. Que nos estará escuchando. Nos está escuchando, seguro. Yo es que le admiré desde chiquitín. Son esas personas que desde que eres un niño las admiras y han sido importantes en tu vida. Además, a mí me fascina eso de que personas que no conoces físicamente ni son de tu familia, al mismo tiempo, van contigo. Se meten dentro de ti y van contigo toda la vida. Han influido en ti positivamente. Y Fernando Jiménez del Oso, en ese sentido, fue un fuera de serie. Sí, un pionero. Absolutamente. Bueno, la guinda de la tarta. Nos vamos a ir al libro La Gran Catástrofe Amarilla. Nos vamos a la página 132 y aquí hay algo que a mí me encantó, que son las ventajas de ser espíritu. Atención. Entonces, quiero leerlo. Habrá mucha gente que ha leído el libro, pero mira, yo me lo leí y no me acuerdo de casi nada. Así están las cabezas. Ventajas y escasos inconvenientes de ser espíritu. No hay que madrugar. Eso es una pasada. Muy importante. Muy importante. No hay que hacer cola. No hay enfermedades. Pues sí, porque es que hasta un pequeño dolor en un gemelo jode. O sea, que está genial que no haya nada. Nadie se aburre. La muerte es un recuerdo muy difuso. Qué sensación. Que la muerte sea algo difuso. Y la vida. Y la vida. La vida aquí en el planeta, la que haya sido, buena, mala o regular, termina, creo yo, por convertirse en un recuerdo vago allí, lejano, que terminas probablemente olvidando. Oh, ¡qué sensación tan extraña! No hemos hablado de ese tema, pero bueno, lo estás tocando tú ahora. Pero el mundo invisible, la creación invisible, es mucho más importante que la creación que vemos. Las galaxias, los soles, los planetas, que es inmensa, ¿no? Esa creación es inmensa, pero es que la invisible, la del espíritu, o como queramos llamarlo, el reino es invisible, es infinitamente más grande, y es a donde vamos a ir a parar. Queramos o no queramos, ese es nuestro destino. Queramos o no queramos, sí. Hombre, yo creo que todo el mundo quiere. Bueno, me refiero más a que, bueno, que a lo mejor le cueste conectar con esto, o te diga que no cree nada de eso, pero al final, quieras sí, o no quieras, necesitas un proceso de aproximación a ese mundo. Y está todo muy bien pensado, es decir, tú vives lo más primitivo, que es la tierra, la materia, la imperfección, que es esto, mueres y empiezas a caminar, entre comillas, hacia ese mundo del espíritu, que es tu destino final. Lo que pasa es que ahora no podemos entenderlo, pero es un futuro espléndido. Es un viaje fascinante. Futuro espléndido. Espléndido. O sea, tenemos
no sé, la gran fortuna de haber sido imaginados por el Padre Azul. A pesar de los pesares, estamos bien encaminados por lo que nos espera y lo que dices tú de haber sido imaginados por él. Está bien hacer esta reflexión. A pesar de todo, la fortuna de haber sido imaginados por ese algo tan increíble. Otro misterio, ¿no? Ahora, qué impaciencia, ¿eh? de saber cosas. El cotille existencial. Hay que hacer un libro que se llame Los cotillas existenciales o algo parecido. Bueno, continúo porque me parece maravilloso todo lo que hay aquí. No hay que comprar papel higiénico, ni compresas. Bueno, eso tiene un sentido más profundo de lo que parece, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que en el sitio al que tú vas a aparecer después de la muerte hay materia física, pero no hay... A ver, esos cuerpos son... No vale la expresión, pero de cristal. No hay vísceras, no hay sangre, no hay sistema respiratorio o digestivo, no hay excrementos. Ya. No necesitas papel higiénico. A ver, pensad, ¿hay algo más primitivo que masticar o que limpiarse el culo? Es que es lo más denso que hay en la materia. Pues eso se queda atrás, como algo que pasó y que, bueno, pues lo vivimos, pero... Sí que verás que está uno tan identificado con eso que dice, joder, hay veces que vas al baño y da mucho gusto eso que no llego y luego... Hay un momento ahí que mola un montón. Espero no echarlo de menos. Llegará un momento que no lo echarás de menos. Porque es tan espléndido lo que te queda por vivir y lo que te queda, lo que te ofrecen, que no tienes opción. Es decir, esto ha sido una experiencia. Hemos vivido aquí en la Tierra X años, lo que sea. Pero es una experiencia, nada más. Ya. Y punto. De la misma manera que hay gente que experimenta cómo pescar calamares o cómo vender patatas o diseñar aviones, lo que sea. Pero ya después es otra historia. Fíjate que las cosas que, por ejemplo, aquí voy mencionando son como una liberación, como quitarte cargas, y al mismo tiempo está esa parte de ¿pero cómo será todo eso? Fíjate, desde mi limitación humana, desde mi limitación de la mente, cuando pienso en los mundos más, por ejemplo, digo, joder, qué aburrido, habrá un momento, o sea, ¿qué hace uno? Desde mi limitación, sé que no ocurre, pero mi propia mente me lleva a pensar en conceptos meramente humanos de... Eso se lo preguntó una actriz mexicana muy famosa a su padre que había muerto. Se le presentó el padre, allí en un sueño, en un campo... Y le dice, pero bueno, tú estás muerto. No, no, yo no estoy muerto. Bueno, ¿y qué haces ahora? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? Y dice, no, yo trabajo. Y entonces le señaló un edificio que había al fondo, en el campo. Y dijo, ¿ves aquel edificio? Sí, es un hotel y es mío. Toma ya. Entonces, yo lo que entiendo es que cada cual, cuando pase al otro lado, en su momento, trabaja donde le gusta. Yo quiero ser piloto de avión sideral. Y Blanca quería tener una agencia de viajes, Frasquito Travel. Sí, yo creo que sí, que lo que uno ha deseado, imaginado y soñado aquí, si uno quiere que se plasme, se va a plasmar, te lo van a permitir. Y disfrutarlo. Qué maravilla. Vale, no hay sexo, y entre interrogación e inconveniente, esto es un tema candente. Importante. Yo recibí una información cuando estaba escribiendo esa historia, que decía, la información es y provoca el mayor orgasmo. ¡Qué pasada! La información provoca los mayores orgasmos, tanto en el hombre como en la mujer, ¿eh? O sea, en cuanto el cotilla existencial llega al otro lado... Lo que pasa es que no hay sexo. Bueno, pero si llega al orgasmo, de otra manera...
con la información. Y no te cansas físicamente, además. Es una ventaja. Ya te lo contaré. O yo a ti. Ya se verá. Bueno, no se te cae el pelo, no hay teléfonos ni internet, no hay publicidad ni Sálvame Deluxe. Bueno, hay Sálvame Deluxe muy interesantes que entretienen. No hay fondos de inversión, no existe el miedo, no hay pasado ni futuro, no hay desempleo, no hay políticos, el transporte es público y gratuito. Nada caduca, no hay esposo ni esposa, ni padres, ni hermanos, ni hijos, y mucho menos suegras y cuñados. Tema también candente y polémico. Vale. No tendrás que dar explicaciones. No hay números rojos, todos gratis. No hay dogmas ni religiones. No es posible tocar. Adiós a las caricias. Bueno, se podrán tocar otras cosas, otras maneras. Bueno, ahí lo dejamos. Se puede respirar bajo el agua. En realidad no se respira. Los pensamientos siguen siendo blindados. No hay forma de dejar huellas en la arena. Tú me interrumpes cuando quieras. No hay puestas de sol. Se puede volver a la materia. Según. ¿Según qué? Por ejemplo, si tú tienes que hacer una misión o un trabajo o lo que sea en la materia y te autorizan, tú vuelves. Pero lo pides libremente. Puede ser. Bueno, espero. Puede ser. Pero puede ser un volver fugaz para un acto. Sí. Hablar con una persona, por ejemplo, claro. Y desaparecer. Sí. Qué bueno. Los casos que estuvimos comentando ayer, me he acordado. Mucho tiempo también. Sí. Depende. También, claro. Sí, sí. Depende. No existe el error. Todos o casi todos marchan en la misma dirección. No hay ruido. Nadie grita. Por favor, qué alivio. Todos se entienden en la misma lengua. No necesitarás bronceador. No hay hospitales ni seguridad social. No hay socialismo ni capitalismo. En realidad no hay democracia. No tendrás que votar. No existe el IVA. Se puede viajar a 9,5 veces la velocidad de la luz. La felicidad es indescriptible y permanente. Uf. Claro, es que esa es una de las claves, creo yo, el secreto del más allá. Es decir, tú aquí eres feliz en momentos azules. Migajas. Nada. O sea, ¿cuánto dura un orgasmo? Pues yo qué sé, ¿un minuto? ¿Un minuto? No jodas. No podríamos... Bueno, depende de qué entendamos por orgasmo. No podríamos sostener una felicidad permanente. No. Porque el cuerpo físico no puede. No está capacitado. Está capacitado para tener momentos azules, momentos felices. Pero momentos. O segundos, o algún minuto, ¿no? Poco más. Y ahí sí. Ahí estás diseñado. Ese cuerpo o esa mente o lo que sea para tener una felicidad constante. Madre mía. Que es algo imposible de entender. Esto es fascinante. Qué bueno. Bueno, entonces habrá merecido al final la pena esta vida en un mundo experimental. ¿Qué más? Recuperarás tu verdadera identidad perdida en la materia. No hay que abrir puertas. No hay niños. ¡Qué alivio! Un beso a todos los niños del planeta, pero... El Día de Reyes. El Día de Reyes. Pero, por Dios, ¡qué alivio! Y los ruidos y los gritos y todo eso, bueno, bien. Vale. Trabajarás en lo que verdaderamente te gusta. En realidad, no seremos uno o una. Seremos dos en uno. ¿Esto me recuerda a lo de K o no? Sí. Vale. Sí, en algunos casos. Vale. Es decir, lo de K no es general. Son criaturas especiales. De la misma manera que seguramente hay arcángeles y... Querubines, serafines... Querubines y no sé qué. Que es una manera muy humana
de definir algo que no podemos comprender. Pues el K, los K, las criaturas K, serían un tipo, ¿no?, de criaturas, pero no la generalidad. Vale, explica muy rápido qué es esa criatura. Bueno, esas criaturas, lo que yo entiendo, lo que yo sé, en ese universo invisible, son personajes constituidos por dos partes que no son ni varón ni hembra, ni blanco ni negro, ni positivo ni negativo, es mucho más. Y son criaturas que cuando deciden bajar a la materia para experimentarla o para cumplir una misión, lo que sea, en el momento de nacer se dividen un varón y una mujer y siguen caminos distintos, los que sean. Si se reconocen, si se encuentran, se enamoran automáticamente, pero está prohibido convivir. La ley cósmica prohíbe que puedan convivir sexualmente. Es lo que mal se llama almas gemelas. Esas son las almas gemelas. Qué interesante. Con las que nunca, nunca vas a poder convivir. La puedes conocer, que es raro. ¿Y reconocer? Y reconocer, que es raro. ¿Es raro? Sí, es muy raro. Pero ocurre. Vale, muy bien. Continuamos. Entonces, cuando seas espíritu, entenderás que la verdad es incomprensible. Dios, el Padre Azul, estará menos lejos. Cuando seas espíritu, dormirás, si te apetece. ¿Tú crees que te apetecerá? ¿El qué? Dormir. Porque pone... cuando seas espíritu, dormirás, si te apetece. Hombre, una siesta de vez en cuando en ese otro lugar... Yo creo que al principio sí es posible. O casi recomendable. Podría ser incluso que te necesario. Digan... Necesario. Eso es, necesario. Pero al principio, en el momento que tú seas espíritu, no necesitarás descansar, no necesitarás dormir. Es que eso es un concepto tan distinto a de lo que conocemos. Es que cuesta y al mismo tiempo... Mucho, porque... Pero es la realidad, es la realidad en la que vas a desembocar sí o sí, seas ateo o no, vas a desembocar en un mundo invisible, donde no hay que abrir puertas. Allí hay fronteras, pero no se ven. Allí no me llamarás Juanjo, allí empezarás cada, entre comillas, ahora. Allí nadie llora, las lágrimas son un recuerdo. En el otro lado nada pesa. Allí nada es imposible. La imaginación, la verdadera, superará todo lo imaginable. Allí hablarás con la mirada, como ahora, pero mejor. Allí no hay espíritus negros, blancos o amarillos. Allí no hay frío ni calor, todo lo contrario. Allí se acabaron las mudanzas. Para ti va a ser la leche. Llevo 9 y no ha acabado. Allí no hay peluquerías. Allí todo es público, o casi. Allí nadie fuma. Pobre Fernando Jiménez del Oso. Pero bueno, habrá vicios etéreos, sanos, que uno pueda seguir ejerciendo o practicando. Pues hombre, ojalá. Si una información te causa un orgasmo, imagínate. Tú fíjate echarnos un bingo, unos cartones arriba. Cantar un bingo arriba tiene que ser la hostia. Madre mía, qué maravilla. Nadie te rascará la espalda y tú tampoco. O sea que una cosa por la otra. No hay genes, no sales en las fotos, entre otras razones porque no hay cámaras fotográficas. No se te cae la tostada y mucho menos por el lado de la mantequilla. Yo creo que esto es la mayor ventaja de todas. Sorpresa, descubrirás algo mucho mejor que el sexo. Bueno, ya lo has mencionado. Por más que te empeñes, la lluvia no te mojará. No hay Navidad ni Reyes Magos. Nadie miente. ¿Para qué? Los viajes son otra cosa. Te enamorarás de ti mismo. Jesús de Nazaret solo es una etapa.
Sí, es un escalón. Es que la iglesia, la religión no te dice, no te cuenta lo que probablemente es Jesús de Nazaret, ya, que es un nieto del número uno. Es que está todo tan mal contado. Ya. Es un nieto del número uno, pero el número uno tiene infinidad de nietos. Miles. Miles. Ten en cuenta, a ver, si esa información de los caballos es correcta, hay, bueno, y desde el punto de vista astronómico, hay millones y millones de galaxias. No se sabe. Cada galaxia necesita un dios. Jesús de Nazaret es el dios creador de nuestra galaxia, de nuestro pequeño universo, que es inmenso, pero bueno. Entonces, si hay millones y millones de galaxias, tiene que haber millones y millones de dioses, con mayúsculas. Y creo que hablábamos la otra vez de un espacio, ¿cómo es ese espacio? Zonas increadas. Las zonas increadas, que eso es, bueno, está, nos está esperando esa zona increada, sí, a cada uno. Es una especie de etapa, no sé cómo definirlo, para aquellas criaturas que por fin llegan al paraíso. Les esperaría, como dioses, convertidos en dioses, les esperaría la creación de nuevos universos en esas zonas increadas. Madre mía. Qué pasada. Qué pasada. Me pierdo. Bueno, cada uno lo que pueda abarcar su mentecita y su cabecita humana a gestionar toda esta información. Bueno, yo creo también en todo esto, más allá de racionalizar, que está muy bien, también está el sentir. Cuando uno le resuena una información, cuando uno la siente, que por ahí pueden ir los tiros, pues cada uno que se fíe de su sentir. Claro. Probablemente la verdad aparece cuando te toca el corazón, no la mente. Mm-hmm. Cuando notas que en el corazón vibra, atención. Bien, bien. Bueno, vamos a ir acabando. Descubrirás que cada galaxia necesita un dios. Descubrirás que las revelaciones ya no caen como lluvia mansa. Allí no hay estrellas en la noche, en realidad no hay noche. Allí no hay libros, y mucho menos sagrados. Allí hay más jefes que indios, ya lo has dicho. Allí, nada más llegar a los mundos MAT, recibirás un curso de rehabilitación mental y otro de reciclaje histórico. O sea, qué ansia. Claro, es que aquí contemplamos la historia de una forma, pero probablemente cuando pases al otro lado te van a explicar y vas a comprender las mentiras de la historia. Pero qué gustazo estar en esa atalaya y decir, venga, me estoy enterando ahora. Las preguntas que me hacía, me va llegando la información, tiene que ser un placer. Un orgasmo. Un orgasmo, exactamente. ¡Wow! Bien, 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 vale. Allí no hay vicios. Joder, por lo del bingo que hemos hablado antes, no sé. Allí, si hablas mal de alguien, es que todavía estás muerto. ¡Qué bueno! Allí nada te parece real al principio. De allí nadie regresa, salvo que esté autorizado y brevemente. Allí no hay escaleras, ni siquiera mecánicas. Serás plena conciencia, como nunca. Sentirás por cada poro de tu nueva conciencia. Podrás ver por el cogote, o sea, tendrás visión de 360 grados. Descubrirás que los ángeles, como los dioses, no tienen ombligo. ¡Buah! Allí, cuando seas espíritu, descubrirás que todo es relativo. Allí nadie utiliza el sentido común. Fíjate que yo lo nombro. No es necesario. No lo creas. Ser invisible no es tan incómodo. Allí los colores y la música son puros. Allí está prohibido hacer planes. Al fin. Allí no tienes por qué circular por la izquierda o por la derecha. Y no hay guardias de la circulación. Allí todo es todo con mayúsculas. Allí todos somos de todos. Cuando despiertes del dulce sueño de la muerte, te aplaudirán. Esto también es importante para los que dicen que cuando te mueres te reciben arcontes y reptilianos y te dan collejas. No. Eso es una manipulación. Te aplaudirán. ¿No?
Allí descubrirás que nada es lo que parece en la materia. Allí descubrirás que la casualidad es un infundio. Allí comprenderás que Dios son muchos. Allí estarás obligado a visitar el país de nunca jamás. Allí te enseñarán a vivir únicamente el ahora. Allí nadie usa reloj. Gracias por todas estas reflexiones, por estas puntualizaciones, porque creo que hay que cerrar esta saga con las dos entrevistas con algo tan esperanzador y tan bonito. Sí, hay un futuro espléndido. Hagamos lo que hagamos y pensemos lo que pensemos. Estamos condenados a ser felices. Bueno, pues estamos en nuestra obra de teatro con nuestros papeles, pero una vez que acabe la función nos esperan auténticas maravillas. Joder, qué bien, ¿no? A pesar de los pesares. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que la hayáis disfrutado tanto como la primera parte. Y bueno, muchas gracias, lo voy a decir una vez más, a Blanca y a Esther por el apoyo que nos han dado para estas dos entrevistas y otras cuantas cosas más que estamos trabajando, investigando y colaborando. Gracias a las dos, un besazo muy grande para ellas. Gracias, Susana, por todo tu trabajo y tu apoyo. Y amigo mío, muchas gracias por todo. Encantado. Aunque no te gusta que se te dé las gracias, ¿no? No me gusta, pero estoy encantado. Bueno, Cancelo, muchas gracias. Voy a repetir. Querido Juan José Benítez, qué maravilla de rato contigo. Muy bien, ha sido muy amable. Hasta la próxima en Salinas TV. Y a ti, gracias, José. Muchas gracias. Me pongo colorado. Yo soy coqueto como Jiménez del Oso, me pongo colorado. Bueno, pues hasta la próxima. Un saludo a todos.